Buenas noches, ya estamos al aire. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo webinar de los seminarios LABEX. Siempre damos un poquillo de tiempo para que la gente se siga incorporando. Como siempre, chicos, si hay algún problema de recepción o que la charla no se ve, se corta, etcétera, por lo general tiene que ver con el internet que les sirve a ustedes y por lo tanto la mejor manera de arreglarlo es reiniciar, volver a conectarse. Es lo que lo hace más fácil. Ok, vamos a partir. Dora, ¿vamos a partir con los videos o vamos a saltarnos esa parte? Sí, vamos a poner los videos mientras terminan de ingresar todos. Perfecto, vamos a darle entonces a nuestros patrocinadores. La mejor forma de lograr el éxito es formando asociaciones de buenas amistades y sumándole buenos valores. Es por ello que Maico es la mejor distribuidora de equipo médico veterinario de México y América Latina, manejando equipos vanguardistas y de alta calidad, apoyando a las mejores asociaciones de médicos veterinarios y profesionales de distintas áreas a nivel internacional. Siempre interesados en la educación y actualización veterinaria, trabajamos junto a los mejores médicos líderes de opinión para llevar al gremio ponencias de primer nivel en eventos físicos y virtuales. Los productos de nuestra distribuidora son reconocidos por tener la más alta calidad en el mercado, poniendo en lo más alto del ramo veterinario. Maico, tecnología en salud. Listo, doctor Tello. Perfecto, ahí estoy con un problema, aparece en la cámara. Da lo mismo, no necesitan ver mi cara. ¿Sí me escuchan todos? Parece que Sí, no. sí se oye, sí se oye. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, nada, darle la bienvenida a todos. Mis disculpas, no sé qué pasa con esto de la camarilla. Voy a tratar de reconectar, pero no importa que salga yo, lo importante es que salga el charlista. Bueno, una muy bienvenida. Darle una vez más las gracias a las empresas patrocinantes que son Hills y Maico, como la vieron, pero también está Alphachem o Alphachem detrás y son los que hacen posible esto, además de Remevet, que es quien organiza la parte audiovisual. Así que a través de la LAVEX, la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Cuidados Intensivos, que tiene un nombre súper largo para un grupo de personas medias locas que les gusta el tema de la emergencia.
Les damos la bienvenida a todos a este nuevo webinar, que en el día de hoy tenemos el placer de contar con uno de los nuestros. Y cuando digo uno de los nuestros, es realmente una de las personas más apasionadas por lo que hace que he conocido en mi vida, al doctor Santiago Teixandier. El doctor Teixandier es argentino, médico veterinario, es egresado de la Universidad Salvador de Buenos Aires en el año 2011, no hace mucho, ya tiene más de 11 años en práctica y en práctica privada esencialmente, pero además es docente de la misma universidad y es el director del Servicio de Endocrinología del Hospital Escuela. Santiago hace mucho rato que viene metido en este tema de la medicina interna y en particular la endocrinología. Y junto con otro muy importante miembro de la BEX y de la medicina de emergencias en Latinoamérica, que es Mario Jensen, llevan un tiempo ya trabajando juntos, además, como instigadores de la educación más, yo diría, más ampliamente distribuida en Latinoamérica a través de una nueva empresa de educación que es ERVET. Santiago, en el día de hoy, nos va a hablar de un tema siempre controversial, que es la hipoglucemia o hipoglicemia, como dicen en otros países, y el insulinoma. Claramente es una situación de emergencia, lo hemos podido vivir. Sabemos que realmente es una situación muy angustiante. Así que, de nuevo, darle las gracias a Remevet, darle las gracias a nuestros patrocinadores, Giles, Alfaquemi y Maiko, y darle la bienvenida a nuestro charlista, a nuestro ponente de hoy, el doctor Santiago Teixandier. Santiago, por ahí estás, ¿no? Bienvenido y muchas gracias por ser parte de esto, ¿eh? ¿Cómo estás, Luis? La verdad que, bueno, antes que nada, agradecer sin duda a la BEX, agradecerte también a vos, Luis, por siempre hacerme parte de estos eventos, bueno, a Remed por encargarse de toda la organización. Y realmente sí, creo que una de las cosas que más destaco que sí, soy un apasionado por esto y un apasionado de la docencia, porque creo que no hay que irse con los conocimientos a la tumba, sino transmitirlos y enseñarlos. Y bueno, dentro del área que uno se caracteriza, que en mi área es la endocrinología, más allá que estuve y estoy muchísimo trabajando en cuidados intensivos, poder enseñarles un poquito de lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre esta patología a veces tan interesante y tan frustrante, ¿no? Ya les voy a compartir mi pantalla. Déjenme un segundito, que ahí seguramente ya lo tienen que estar viendo. Compartir acá, ahí está. Luis, confirmame si ya la ven. Todavía no. Todavía no, dame un segundito. No todavía, Santiago. Entonces, Santiago, espérame entonces un segundito, a ver si esto es un tema de privacidad. Vamos a ver de nuevo, turn screen, share on, ventana compartir. Bueno, mientras tanto, vamos a ver ahí cómo la compartir. Vamos a combinar yo en ventana. Bueno, mientras tú cargas eso, yo voy a invitar a todos los asistentes a un evento que tiene la BEX en Guayaquil, que es el Congreso Latinoamericano, y para el cual se han ido preparando ya un grupo importante de gente. Nada, decirles que los esperamos por allá, ya les vamos a mostrar la fecha, el lugar y todo, pero desde ya dejarlos invitados, ¿eh? La BEX organiza su Congreso Latinoamericano, esta vez en Guayaquil, en Ecuador. Por ahí les vamos a dar los datos más relevantes. Doctor Santiago lo sacó la plataforma. Bueno, ya tendrá que volver a entrar. ¿Todavía se escucha mi voz? Sí. Sí. Te pongo otra vez el póster mientras vuelve Santiago. Perfecto, por favor. Por ahí tenemos el póster. Bueno, como les decía, 27 y 28 de septiembre en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Ahí volvió Santiago. Y ahí sí, ya se ha compartido su pantalla, así que no lo jodemos más. Santiago, tu público te espera. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a todos por estar acá presente, a todos los asistentes a estas horas, acá a las 22 horas de Argentina, de las 8 en México y bueno, en otros países, otros horarios. Así que bueno, basta de agradecimientos. Vamos a empezar con esta charla hablando de hipoglucemias e insulinomas.
Antes que nada, bueno, quisiera también, de parte de la Sociedad de Cuidados Intensivos, la cual formo parte de la BECS, que tiene este nombre tan grande como siempre nos dice Lucho, invitarnos al Congreso Latinoamericano de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, con grandes exponentes, la doctora Elke Rudloff, bueno, el doctor Luis Tello, el doctor Ravel, el doctor José Julián, Samuel Gelin, el doctor Leo Londoño, todos grandes exponentes de la medicina crítica. Ahí sí que tienen la fecha, sí tienen la inversión, así que a todos los apasionados por esta especialidad, a no perdérselo en absoluto, ¿sí? Y también de la otra parte, bien como nombró Lucho, yo soy un gran apasionado de lo que es la docencia, junto con Mario Jensen, somos uno de los directivos de Vet School, y contamos con este último curso de ER, en la cual también hay grandes exponentes, también el doctor Samuel Gelin, el doctor Luis Tello, Sergi Serrano, Mariana Pardo, Elke Rudolf, Elisa Mazaferro, todos los número uno en emergencias estarán presentes, quedan los últimos 5 días de promoción. Es el curso que está avalado por una institución, la Universidad del Salvador. Bueno, ahí tiene el contacto para cualquier cosita más adelante que quieran anotarse. Pero bueno, ya después de estos avisos parroquiales, vamos a comenzar. ¿Y de qué hablaremos hoy, no? Esta charla va a estar dividida en 3 segmentos, ¿sí? Una introducción, hablando un poquito de la situación actual. Una aproximación al paciente hipoglucémico. Yo soy un gran perfeccionista en el sentido de que la medicina interna hay que hacerla siempre con el método científico, ¿no? Partiendo de un signo clínico, de una lista de diagnósticos diferenciales, luego llegando a un diagnóstico presuntivo, definitivo y una posible terapia paliativa, curativa o en el caso de que no haya terapia, la no terapia que sería la eutanasia, ¿no? Y por último punto de esta charla hablaremos propiamente dicho de lo que son los insulinomas, ¿no? Esos tumores de células beta funcionales, ¿sí? Secretores de insulina principalmente. Y al final de la charla siempre están estas perspectivas a futuro, ¿no? Que a veces parecen tan lejos, pero no lo son. Por eso yo siempre en todas mis disertaciones les pongo esta última parte diciendo, siempre hay más para aprender y para hacer, ¿sí? El tema es animarse a más. ¿Qué mensajes hay que llevarse a casa, ¿no? Yo estas diapositivas siempre las pongo al principio y al final. Número uno, no toda hipoglucemia sea insulinoma, pero en un perro adulto es la causa más común, es la realidad. Los insulinomas son notorios en enmascarar su tendencia a la malignidad. No esperen encontrar un enfermo oncológico. Los pacientes con insulinoma son uno de los pocos pacientes oncológicos los cuales los van a ver como un paciente sano, a la vista, entre muchas comillas, ¿no? El diagnóstico precoz es fundamental para el éxito terapéutico. Y esto es algo que siempre recalco. Por eso termina siendo una patología tan frustrante. Porque siempre se termina llegando muy tarde, en las cuales a veces las posibilidades terapéuticas son nulas para una posible sobrevida. Y hay nuevas tendencias para una patología frustrante, pero hay cosas prometedoras a futuro. Y combinar terapias es la garantía del éxito. Así que esta diapositiva que comienza así estará al final de la charla y tomará mucho más sentido. Así que ya pasando a una etapa de introducción, para que esto sea un poquito más real, pues siempre cuando hablamos de medicina basada en evidencia, yo siempre digo que la medicina basada en evidencia partió de un caso clínico. Uno dice, bueno, perfecto, la medicina basada en evidencia, hay un trabajo de un N de 900 casos, pero partió a partir de un caso todas las patologías. Por eso muchas de las disertaciones me gusta comenzarlas contándole un caso real y les voy a contar la historia de Simona, ¿no? Que es este boxer tan lindo que ven acá, ¿sí? Es una historia real, un caso verídico que atendí para que vean que esto es real, ¿sí? Como siempre digo, la medicina basada en evidencia nace la medicina basada en experiencia, pero hecha de una manera correcta, ¿sí? Esta era Simona, una boxer, hembra, de 8 años, 35 kilos. Así vino a consulta, así como en la camilla, que es donde yo atiendo acá en Argentina. Vino, se subió a la camilla, la pesábamos, 35 kilos, hablamos con la mujer y la reseña, sí, se llama Simona, es una boxer, es una hembra, tiene 8 años, 35 kilos. Y la pregunta es siempre, señora, ¿por qué viene a consultarme, ¿no? ¿Cuál es el motivo de consulta que la derivan conmigo? Y acá la ven a Simona en el video, ¿no? Porque uno la ve en este video y dice, ¿qué llama la atención, no? Acá sí estaba la mujer con su hija, estaba Simona en consulta. Y este era el motivo de consulta real. La noto más débil, tiene episodios en los que no se puede levantar y tiembla, y además se engordó bastante. Estas fueron palabras textuales de este tutor, y yo digo, este es el motivo de consulta. Bueno, más allá de que le vamos a hacer un examen clínico al paciente, el motivo de consulta es fundamental para poder llevar un diagnóstico, gran parte del diagnóstico en el que está acá. Entonces yo cuando vi este motivo de consulta dije, a ver un examen físico, sí, había un aumento de peso, sí, más allá que realmente había un sobrepeso en un paciente obeso, podíamos describir lo que describía esta persona como debilidad generalizada,
No había signos dermatológicos, un score muscular correcto, signos nefrourinarios no había presentes, gastrointestinales tampoco, una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial sistólica normal, estaba castrada. O sea, un examen físico que yo siempre realizo a mis pacientes de esta manera, es decir, ¿qué encontré en este paciente? Más que el dato anamnésico, no mucha historia. Entonces dije, tiene que ser un paciente hipotiroideo, porque es un boxer, porque está engordando bastante, ¿sí? Y porque está más débil. Pero siempre le pongo este meme porque dejemos de pensar siempre que todos son hipotiroideos, la verdad. Siempre recalco que el hipotiroidismo es una patología, por lo menos en mi casuística, de baja incidencia, pero es de altísima incidencia la cantidad de pacientes que están diagnosticados como hipotiroidismo y no lo son. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave para hacer para este tutor? Y esta. Pero usted, señora, me dice que hay episodios que se debilita. ¿Y de casualidad no los filmó esos episodios? ¿Por qué? ¿Qué es debilitarse? ¿Es intolerancia al ejercicio? ¿Es que su perro se cansa? ¿O es que su perro se desmaya? Y la mujer, hoy en día con la tecnología, me dijo, sí, Santiago, realmente tuve la posibilidad de filmar estos episodios. Y dije, ah, bueno, mira qué interesante. ¿Y me los puede mostrar en su celular? Sí, los tengo acá. Y este era el video de este paciente, ¿no? Así lo ven, ¿no? Un paciente con debilidad marcada, ¿sí? Un paciente que si uno incluso lo mira, ve la fase de este paciente, está totalmente, o sea, en un estado perdido en el medio, no se encuentra donde está. Pero una vez que incluso se empieza a agitar, está temblando. Y lo más interesante es que estos episodios eran episódicos, ¿no? Entonces así les digo, sí, bienvenidos al mundo de los insulinomas, ¿no? Este era un paciente que luego lo haremos clasificado con insulinoma, más allá que todo esto lo vamos a hablar en esta charla, ¿no? Las mediciones de glucemia e insulinemia de este paciente son las reales. Acá está la tomografía, la angiotomografía, con el insulinoma acá contrastado. Por eso, atentos, porque no los van a ver nunca como unos enfermos oncológicos, van a pensar que son otro tipo de patologías. Ustedes vieron a este boxer, cómo se presentó a consulta. Es textual, es la realidad, así vino a consulta, uno podría decir, puede ser un perro hipotiroideo totalmente, pero ese video cambió la historia. Un paciente con hipotiroidismo nunca tiene un grado de debilidad como tiene ese paciente, y la debilidad de un paciente hipotiroideo no es episódica, es una debilidad constante, no como en este caso que son episodios bien marcados, ¿no? Y bueno, constatado funcionalmente, y acá constatada la localización. Pero bueno, así comenzamos esta charla con esto, que esto es real, los insulinomas existen, están en nuestra clínica, están presentes. No es una patología de una gran incidencia como puede ser el hiperadrenocorticismo, hipercortisolismo, pero empiecen a buscarlos porque están, pero no busquen un enfermo oncológico. Y recuérdenlo, como gran parte de este mundo de endocrinología, tratamos patologías oncoendocrinológicas, porque muchas veces nos preocupamos por los niveles de glucemia, pero nos olvidamos que tenemos una neoplasia maligna en el páncreas. Lo mismo que sucede cuando hablamos de síndrome de Cushing, nos preocupamos por el exceso de cortisol y nos olvidamos que tenemos una neoplasia adrenocortical o una neoplasia hipofisiaria. El mundo de la endocrinología es oncoendocrinológico, y esto nunca hay que olvidarlo, porque no hay que solo tratar la parte endocrinológica, y menos en este tipo de pacientes, lo cual prima mucho más la parte oncológica. Entonces, esa es nuestra primera sección como introducción, para que vean estos pacientes son reales, ¿no? Ahora, el gran tema es, ¿todo paciente con hipoglucemia es insulinoma? Y esto es lo otro que les quiero mostrar, porque uno dice, no llega un perro con un cartel que es insulinoma, llega un perro con hipoglucemia a la clínica, y de ahí nosotros tenemos que decir, ¿este perro puede ser un insulinoma? Sí, puede ser un insulinoma, pero pueden ser muchísimas cosas más. Y eso es lo importante y lo que yo quiero enseñar, ¿sí? De una manera a ustedes a identificarlo desde el camino de la medicina interna, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos cuando vienen estos pacientes, no? Uno dice, ¿dónde empezamos cuando llega un paciente así? Con una glucemia de 20 miligramos por decilitro, con una crisis aguda de hipoglucemia. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Le doy glucosa, no le doy glucosa? ¿En qué pienso? ¿Por qué está así? ¿Es una emergencia esto? ¿Se va a morir este perro? ¿Qué hago? Este es un trabajo de medicina humana de uno de los número uno de médicos de humana, que es Cryer, sí, Philip Craig, que habla de insulinomas. Y hay una frase muy importante que nos dice, por más que está en inglés, ¿no? Y siempre algo que este médico recalca es que pensar
más que actuar rápido, también hay que pensar rápido. Y nos dice, sí, primero empecemos a buscar verdades sobre potenciales causas de hipoglucemia. Descartemos drogas, descartemos enfermedad crítica, descartemos deficiencias hormonales, descartemos tumores que no son pancreáticos. Bueno, en ausencia de estas causas, y sí, pensemos que puede haber un accidente por insulina en un paciente diabético que puede ser un insulinoma. Pero lo que recalca es, sí, actuar frente a una hipoglucemia a veces es sencillo. Pero el tema es pensar el diferencial. Por eso, no solo actuar rápido, sino pensar rápido. Por eso recalco mucho este trabajo de medicina humana de uno de los exponentes número uno en insulinomas, mejor dicho en hipoglucemias, ¿no? Philip Craig, que dice, first pursue clinical clues. Y es real esto. Nosotros sabemos que la glucemia de los pacientes hoy en día es un sistema bastante complejo, no es algo tan simple, ¿no? Está regulado por este sistema nervioso autónomo y por el sistema endocrino, o como quieren llamarlo ahora, sistema neuroendocrino. Parte también por el sistema gastrointestinal, parte por el hígado, pero esto es todo un ciclo, ¿no? Porque parte en el intestino se absorbe la glucosa por el ecotransporte, en el cual también influye la hormona tiroides en ese transporte. El sistema nervioso autónomo, con un sistema simpático-parasimpático, que uno se encarga de activar hormonas y otro de inhibirlas. El sistema endocrino puramente, con la insulina y el glucagón, propiamente dicho, sin olvidarnos del cortisol, ni de la hormona de crecimiento, ni de las catecolaminas. Y el hígado con dos mecanismos importantísimos de glucogenólisis y gluconeogénesis. Todo esto que parece muy simple, que la verdad que no los quiero aburrir con la fisiología, tiene una finalidad, mantener normal la glucemia del paciente. Ahora, si nosotros partimos de la fisiología, de cómo se maneja la glucemia del paciente, podemos partir de una manera muy simple en nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Yo siempre digo que los diferenciales se aprenden desde la fisiología, nunca se aprenden de memoria. Si yo sé cómo funciona el metabolismo de la glucemia, puedo tener la capacidad de poder saber, ¿sí?, cómo se puede llegar a alterar o no la glucemia del paciente. Entonces, hay tres constantes fisiológicas básicas antes de volver a este algoritmo diagnóstico que les voy a nombrar, que tenemos que tener muy en cuenta. Si la glucemia sube por encima de 110 miligramos por decilitro, se va a secretar insulina. El páncreas va a activar sus células beta y secretará insulina. Cuando baja rangos normales, ¿sí?, entre 60 y 110 miligramos por decilitro, hablando de un canino, ¿no? O esta es una charla de insulinoma en caninos, ¿sí? Se inhibe la secreción de insulina. Y cuando cae por debajo de 60, empiezan a actuar las hormonas contrarreguladoras. Hablamos de cortisol, donde hablamos de hormona de crecimiento, donde hablamos de las catecolaminas, ¿sí? Y donde hablamos del glucagón. Ahora, ¿de qué sirve saber esto? Que no puede existir hiperinsulinemia por debajo de 60 miligramos por decilitro. Y esta es la clave diagnóstica de los pacientes con insulinoma. Lo dice la fisiología. ¿Cómo un cuerpo humano, como un páncreas canino o felino va a secretar insulina cuando hay hipoglucemia? Es una regla fisiológica que no se puede cumplir. Si un paciente está en hipoglucemia, el cuerpo tiene que secretar todo lo contrario. Glucagón, cortisol, hormona de crecimiento. Por eso es algo tan interesante sacar este dato de la fisiología, ¿no? Pero bueno, volvamos de nuevo con lo que nos interesa, ¿no? Más allá de estos datos, me parece súper importante. Tengan en cuenta que estos pacientes, ¿sí?, van a tener una respuesta a la hipoglucemia. Una respuesta aguda, que tiene que ver con estas hormonas contrarreguladoras, el glucagón y la epinefrina, ¿sí?, la noradrenalina o la adrenalina, como quieran llamarle, y cambios crónicos que tardan mucho más tiempo, mediados por el cortisol o la hormona de crecimiento, ¿sí? Pero el cuerpo siempre tiene estos mecanismos de homeostasis, de paliar estos episodios de hipoglucemia. Y aquí deriva lo mismo. Va a haber episodios agudos aislados que tienen que ver en sí, algunos con la síntesis de la epinefrina, donde van a haber temblores, los animales se ponen nerviosos, y después ya signos neuroglicopénicos, cuando este cerebro ya empieza a estar en hipoglucemia, donde empieza a haber ataxia, debilidad, colapso y en algunos pacientes convulsiones. Yo diría que es el estadio final. El paciente hipoglucémico lo primero que hace es estar débil, empieza a estar atáxico, después se colapsa, que se evita por completo, y después convulsiona. Pero como estamos hablando de una patología crónica acá, de un insulinoma, van a haber cambios crónicos. Y el principal cambio crónico es el aumento de peso. Incluso hoy en día se sabe que uno de los factores pronósticos malignos de insulinoma es aumento de peso. Un paciente con insulinoma que sigue aumentando de peso tiene menor sobrevida. O sea, tense cuenta de la importancia, porque la insulina es una hormona anabólica, ¿sí? No solo por los efectos de la hormona de crecimiento,
sino por los mismos efectos del hiperinsulinismo. ¿No? Por eso van a haber episodios agudos como estos, un paciente que observan acá con 22 de glucemia, ya en un estado comatoso, un paciente con un episodio agudo de glucemia, con unos signos neuroglicopénicos marcados, ya en un estado comatoso, pero también se van a encontrar estos pacientes. Este era Blackie, un paciente con insulinoma, con 26 de glucemia, así lo ven. Esto tiene que ver con algo muy importante, que es la neuroregulación de la glucemia. Recuerden que en el cerebro hay dos receptores. Está el receptor GLUT1, que es un receptor endovascular, y un receptor en el cerebro que es el GLUT3. A partir de esta regulación de receptores, el cerebro va regulando su glucemia. Si la glucemia baja demasiado en sangre, el cerebro activa mucho sus receptores GLUT1 y GLUT3 e intenta consumir más glucosa. Por eso el paciente crónico tiene este fenómeno de adaptación a la hipoglucemia. Uno dice, ¿cómo puede ser que este perro tenga 26 de glucemia? Porque su cerebro logró estos cambios adaptativos con síntesis de receptor GLUT1 y síntesis de receptor GLUT3. Por eso este cocker con 26 de glucemia lo ven como si estuviera normal. Se sienta como un perro común y corriente, pero nadie podría imaginar que este perro tiene 26 de glucemia. ¿Sí? Por eso cuidado con estos fenómenos de adaptación crónica, que no es lo mismo que un fenómeno agudo. Pero bueno, retomemos nuestro pensamiento, que partíamos de un paciente con hipoglucemia. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra lista de diagnósticos diferenciales cada vez que yo me enfrento a un paciente con hipoglucemia? Este es un artículo espectacular, la verdad, y es un artículo que más me gusta. Incluso es un review article, pero habla desde la fisiología de cómo llegar a las causas. Entonces nos dice, puede haber disminución del consumo, que vamos a hablar de cada causa con casos clínicos. Puede haber un aumento del consumo de la glucosa. Puede haber un déficit hormonal. Puede haber una disfunción de las vías metabólicas. O puede haber artefactos que cursen con hipoglucemia. Entonces, desde la fisiología del metabolismo de la glucemia, podemos aproximar a nuestro paciente con hipoglucemia para finalmente llegar a pensar si puede o no tener un insulinoma este paciente. Vamos con lo primero, artefactos. Número uno, muy simple. Todos los glucómetros, más allá que distintos trabajos que valoran un glucómetro más que otro, más allá que ahora están los glucómetros especiales de caninos y felinos, en la gran mayoría hay una diferencia estimada del 15% para arriba, ¿no? Un paciente que tiene 40 de glucemia puede tener realmente, si hablamos de 10%, 44. O sea, hay una diferencia estimada. Y cuando uno manda la glucemia a analizar al laboratorio, van a ver que los tubos tienen fluoruro de sodio. ¿Sí? Si no hay fluoruro de sodio, la glucemia desciende 7 miligramos de decilitro por hora. Por eso, cuidado cuando se manda la glucemia al laboratorio. Incluso los eritrocitos consumen glucosa también. Entonces, si la muestra no se procesa en 24 horas, van a tener muchísimas muestras de laboratorio con pacientes hipoglucémicos. Y con los glucómetros tengan esta diferencia estimada que igualmente no es tan significativa. Es la realidad, ¿no? Un 10, un 15% para un paciente con hipoglucemia no es tan significativo y para un paciente con hiperglucemia tampoco. Pero se los remarco porque están estos artefactos, ¿no? Número 2, cuando hablamos de las disfunciones de las vías, hablamos de la disfunción de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Y acá hablamos de la insuficiencia hepática. ¿Sí? Yo les voy a mostrar dos casos. Algo particular es que un signo tardío, ustedes saben que cuando el hígado empieza a perder sus funciones, pierde todas sus funciones metabólicas. La función del metabolismo de la bilirrubina, la función de la síntesis de los factores de coagulación, la función del ciclo de la urea, ¿sí? Y también empieza de manera tardía, cuando ya falla un 80% aproximadamente, a perder esta función de glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Y qué pacientes son? Son estos pacientes, como los ven acá. Este es un paciente que tenía un carcinoma hepático, ¿sí? Que lo atendimos en urgencia, con las mucosas ictéricas, con una orina ictérica, y algo bien marcado. Yo siempre digo, soy un fanático de la medicina interna. Los cálculos de urato de amonio, no podemos hablar de patognomónico, ¿no? Porque hay razas que los expresan, ¿no? Como el bulldog y los dálmatas, pero realmente indican que el hígado no está realizando el ciclo de la urea, lo cual indica que hay insuficiencia hepática, ¿no? Como en este caso, que este paciente está totalmente hipoglucémico, como lo ven acá, en este estadio casi comatoso, pupilas midriáticas, y un simple sedimento urinario ya nos dice, y sí, indaguemos por una posibilidad de insuficiencia hepática, ¿no? Pero es un signo tardío, ¿eh? O los pacientes con derivaciones portosistémicas, como también este cachorro de Jack Russell de 4 meses,
que incluso este cachorro llegó con episodios de hipoglucemia. Qué llamativo, pues las derivaciones portosistémicas generan hipoglucemia generalmente cuando se altera la irrigación hepática de manera tan marcada que este hígado empieza a fallar en su función, ¿no? Y acá lo mismo, tiene un sedimento con los cálculos de urato de amonio, un paciente hipoglucémico y una tomografía donde se ve bien claro esta derivación porto-cava, ¿no? Por eso, la disfunción de los artefactos es una de las causas que hay que pensar en nuestra cabeza, decir, perfecto, puede ser un artefacto. Nuestra segunda causa, hay alteración de las vías metabólicas, principalmente el hígado. Van a ver también que hay varios libros que hablan de los problemas renales, ¿no? De lo que sería la... Ya leí el estadio de insuficiencia renal en una enfermedad renal crónica avanzada, porque el riñón toma un papel importante en la gluconeogénesis, pero nunca tan marcado para llevar una hipoglucemia, ¿sí? Por eso no les pongo acá la parte renal. Pero esto hablamos de disfunción de las vías. Ahora, déficits hormonales. Número uno, los pacientes con síndrome de Addison, los pacientes con hipoadrenocorticismo. Recuerden que el cortisol es una hormona, ¿sí?, que se secreta en la corteza de la glándula adrenal, tanto en la capa fascicular como reticular, y una de las acciones más importantes que tiene es mantener la glucemia. Entonces, un paciente que tiene síndrome de Addison o hipoadrenocorticismo, lo cual tendrá alterada la síntesis y secreción de cortisol, va a llevar a la hipoglucemia. ¿Qué es lo llamativo? Que estos pacientes generalmente tienen un rango etario muy joven, son pacientes entre 1 y 3 años, más allá, hablando de la media, ¿no? Hay pacientes de 4 meses y pacientes de 10 años, pero además tienen signos multisistémicos, no generan solo hipoglucemia, ¿no? Como este caso que les pongo acá, este fue el paciente más joven que vi, este era Rolo, de 4 meses, ¿sí? Un ionograma característico, más allá de hipoglucemia, un ionograma característico de hipoadrenocorticismo, hiponatremia, hipercalemia, hipocloremia, y una estimulación con ACTH marcando una hipofunción tanto del cortisol como de la aldosterona. Ahora, estos pacientes tienen un rango etario más joven, y no solo eso, sino además tienen signos multisistémicos. Por eso, está el diferencial de hipoglucemia, sí, hay que ponerlo. Ahora, está en el otro lado del insulinoma, ¿no? Otra, siguiendo hablando, como les digo, hablando de nuestra lista de diferenciales, ¿no? En nuestra cabeza decimos, llegó el paciente ese que les mostré con hipoglucemia. ¿Será un artefacto? No. ¿Será una disfunción de las vías metabólicas? Vamos a chequear el hígado. ¿Será un déficit hormonal? Pensemos en hipoadrenocorticismo. Ahora, mucho se habló de esto, lo van a ver en los libros más antiguos, esta hipoglucemia de los perros cazadores, de los hunting dogs. Hay escasos reportes. Fisiológicamente es posible, ¿no?, que estos pacientes por un exceso de ejercicio consuman más glucosa y conlleven a la hipoglucemia. Pero realmente la teoría que más se cree ahora es que estos pacientes lo que tengan sea síndrome de Addison atípico, o mejor llamado ahora síndrome de Addison eucalémico-natrémico. Pacientes, explicado de una manera un poquito más coloquial, pacientes con síndrome de Addison en los cuales solo está alterado la capa fascicular y reticular, mejor dicho, que no les falta aldosterona, les falta solo cortisol, por eso generan solo signos de hipocortisolismo, pero tienen un ionograma normal. La teoría que más se acerca ahora frente a esto que se hablaba de hipoglucemia de los perros cazadores, que siempre figura como idiopática, ¿no? Cuando se hablaba de estos pointer, se hablaba de otro tipo de razas. Pero acá se usa un déficit hormonal. Tercer déficit hormonal. Una patología que la verdad que me apasiona, la verdad. Y les voy a contar un poquito la historia, ¿no? De esta patología genética de los ovejeros alemanes, ¿no? Que hoy en día también se le asocia a otro gen. Este gen que codifica para varias hormonas hipoficiarias, ¿no? Lo que es el anismo hipoficiario. Este gen LHX3, que codifica para varias hormonas, la hormona de crecimiento principalmente, pero también para las gonadotropinas y para TSH, ¿sí? Pero no es tan común que se genere hipoglucemia. Lo van a ver en muchos libros, porque la hormona de crecimiento es una hormona, ¿sí?, que actúa como hiperglucemiante. Entonces estos pacientes deberían conllevar a la hipoglucemia. Y son estos pacientes que ven acá. ¿Sí? Este es un ovejero alemán de 6 años con déficit de hormona de crecimiento, mejor dicho, con alteración de este gen, de LHX3. El tema es que la gran mayoría de estos pacientes que he visto, y tuve la oportunidad de ver bastante, pues estos pacientes acá en Gendarmería, en los militares en un momento, yo vivo en un barrio acá donde está muy, muy cercano lo que es la Gendarmería, y estos pacientes se usaban como guardia, y como el gen es autosómico recesivo, se empezaron a criar. Se empezaron a criar de manera muy marcada, lo cual empezaron a aparecer bastante estos cachorros con esos enanismos. Y como yo trabajo por la zona, gran parte de estos pacientes me terminaban siendo derivados a mí.
Por eso me encontré muchos de estos pacientes. Ahora, en muy pocos encontré hipoglucemia, y lo otro que sucede es esto. Hay signos mucho más llamativos. A todo el mundo le llamaría la atención que un obeso alemán de 6 años tenga este tamaño, ¿no? No solo este tamaño, sino estas características que parece más una zarigüeya que un ovejero alemán, ¿no? Con esta cara que le dicen fox-like, esta cara típica de zorro, esta alopecia acruliginosa tan marcada que generan, ¿no? Pero está catalogado también como un diferencial de hipoglucemia, sí, porque algunos la generan, no la gran mayoría. Entonces, por un lado, ahí tenemos estos pacientes que les comentaba, como decíamos, artefactos, disfunción de las vías metabólicas y déficit hormonales, donde hablamos de síndrome de Addison propiamente dicho, y donde hablamos de déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? En este caso, congénita en estos pacientes. Ahora, disminución del consumo, ¿no?, de glucosa. También lo van a encontrar en muchos libros como la hipoglucemia de las razas pequeñas, de las toy breeds, que todavía no está bien claro, ¿no? Se sabe que estas razas tienen poco glucógeno, poca capacidad de gluconeogénesis, poco sustrato para gluconeogénesis que uno está consumiendo, y algunos trabajos, pero no con tanta ciencia, hablan de déficits enzimáticos, ¿no? Por eso vale que los yorkies, los caniches, los malteses, más cuando son cachorros, una disminución del consumo de las kilocalorías puede llevar a una hipoglucemia, ¿no? En los libros lo hablaré como causa idiopática o como hipoglucemia de los perros de raza chica, ¿sí? Por eso hablamos de disminución del consumo. Entonces, sigue nuestra lista de diferenciales. Aumento del consumo iatrogénico, las intoxicaciones, ¿sí?, por xilitol. Algo que es interesante es que la dosis tóxica es muy baja, 0.03 gramo kilo, y que están varios productos comestibles para un perro, ¿no? Gomas, caramelos, edulcorantes, bueno, pasta de dientes, ¿no? La gente que le cepilla los dientes a los perros. Pero el aumento del consumo iatrogénico puede causar una hipoglucemia, así en este caso las intoxicaciones por xilitol. Otro caso de consumo iatrogénico en los pacientes diabéticos. Yo siempre digo, cuando un paciente diabético tiene una hipoglucemia, hay pocas causas. O es un exceso de dosis, o le dieron insulina a un perro que no come. Es fácil identificarlo. Sí, doctor, mi paciente está teniendo hipoglucemia. O realmente estamos dando una dosis incorrecta de insulina, que un paciente que no la requiere. Por eso siempre una de las premisas es comencemos con la dosis más chica posible que el paciente responda. O estamos dando insulina a un paciente que no come. ¿Sí? Pero es otra de las causas que hay que descartar. Muchas veces esta gente llega a la sala de cuidados intensivos con un perro hipoglucémico, lo pone en la camilla y dice, mi perro se está muriendo, y ni siquiera les comenta que es diabético. A veces uno se olvida en la anamnesia de preguntar este dato. Le dice, voy a buscar causas, hasta que la mujer se tranquiliza, se calma un poco, o el hombre, el que está atendiendo, dice, ah, sí, pero es diabético, y hoy le dimos insulina y no comió. O lo vienen atendiendo y la verdad es que viene haciendo sus episodios seguidos. Pero algo llamativo, como les comentaba, tardan en llegar a la convulsión. Primero hay signos adrenérgicos, los van a ver con temblores, inquietos. Después empieza a haber signos neuroglucopénicos, atáxicos, se empiezan a marear, se empiezan a decaer y después convulsionan. Es el estadio final de la convulsión. Pero la gran mayoría se detectan acá, como este paciente que es, el vive una tutora que me dijo, Santiago, mi perro tiene 26 de glucemia, ¿qué hago? A ver cómo está. Y no, ahora vamos a ver qué puede hacer con este paciente. Pero primero de todo, te haré la consulta mañana y veamos qué está pasando con la insulina de tu paciente. Por eso, otra de las causas, los diabéticos. Aumento del consumo espontáneo. Bueno, bien claro, los pacientes sépticos. Acá les pongo acá un cachorro con una enteritis parvoviral, ¿sí?, la cual ya había disfunción multiorgánica. Fíjense, ese corto cardíaco, una fracción de acortamiento muy afectada. Fíjense que una hipocontractilidad marcada, o sea, una disfunción miocárdica, un paciente que está en hílido también, no sé si los intestinos llenos de líquido, y con una hipoglucemia marcada. Es llamativo, ¿no? Porque la sepsis lleva a la hiperglucemia en algunos pacientes y a la hipoglucemia en otros, ¿no? Depende de la acción de las citoquinas, depende de también la disfunción de las mitocondrias que haya, pero está también dentro de estas causas. Si uno trabaja en unidad de cuidados intensivos, se va a encontrar con millones de pacientes con hipoglucemia. Y les diría que la gran mayoría van a ser pacientes sépticos y los menos van a ser los insulinomas. Pero bueno, acá tenemos pacientes diferentes. Acá les muestran enteritis parvoviral, pero cualquier paciente puede desarrollar sepsis con distintas entidades. Sabemos que el modelo ideal es la piómetra, pero bueno, tenemos neumonías, tenemos peritonitis sépticas también. Pero no olvidemos la sepsis como un modelo de hipoglucemia también, como este caso que ven acá. Esto era en mis tiempos cuando me dedicaba a cuidados intensivos, ¿no?
Bien. Aumento el consumo espontáneo, o sea, como les decía, iatrogénico, vimos las intoxicaciones, vimos los diabéticos, espontáneo, vimos los sépticos. Y otro aumento el consumo espontáneo. Este es un trabajo, pero les voy a mostrar un caso que está hermoso, la verdad. Este es un caso que, la verdad, que es muy lindo, ¿no? Que es la hipoglucemia producida por tumores que no son del páncreas, ¿no? Neoplasias extrapancreáticas. Este es el caso que les pongo acá. Es un caso de una neoplasia mamaria muy interesante, porque era un ovejero alemán que venía con hipoglucemias marcadas, tenía un tumor de mama pero enorme. Y lo llamativo, este paciente fue operado por el doctor Madriaga, un colega muy amigo mío, que cuando el tumor se liga a los vasos sanguíneos, enseguida se ligan, a los 2 minutos la glucemia de este paciente sube, lo cual es muy interesante. Este paciente se opera el tumor mamario y se restaura su hipoglucemia. Está estudiado que los tumores mamarios, que los leiomiosarcomas, los tumores de músculo liso, que algunos también tumores esplénicos, son secretores del factor de crecimiento insulínico 2, que genera hipoglucemia. Este fue el único caso que vi, la verdad, pero muy interesante como un diferencial. Pues yo primero que dije que este perro tiene insulinoma, es un perro adulto, pero además tiene un tumor de mama, qué llamativo. Hagamos pruebas diagnósticas. Y tiene una insulinemia tan baja este perro, algo más. A ver, probemos operando el tumor de mama. Bueno, y así resolvió este paciente. Pero es otro más para nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Tumores, secretores de distintas sustancias que pueden cursar con hipoglucemia. Y así ya terminamos de armar nuestra lista de diferenciales para llegar al punto clave de la cuestión, que son los insulinomas, ¿no? Entonces yo les decía, existen sí, se los mostré en la realidad. El primer paso de todo está bien, compensar al paciente, pues es una emergencia. No siempre, pero a veces sí, que es lo que vamos a ver ahora. Pero pensemos, yo siempre digo que las emergencias hay que actuar rápido, también pensar rápido. Hago una lista en mi cabeza y pregunto, por el momento de preguntar es ahí. ¿Y habrá sido un artefacto? ¿Hay una alteración en insuficiencia hepática? ¿Es un paciente séptico al que nos estamos enfrentando? ¿Es un paciente con Addison? ¿Es un paciente con déficit de hormona de crecimiento? ¿Es un paciente con un tumor extrapancreático? ¿O es un paciente con insulinoma? Esto es lo que quiero que nos metamos ahora, directamente allá hablar. Pura y exclusivamente después de hacer este algoritmo diagnóstico clínico, nos metamos exclusivamente a hablar de los insulinomas. Yo creo que vamos todos perfectos, me mando un poquito de agua, pero hoy estoy hablando súper lento, la verdad, lo tengo que admitir. Se aprecia, ¿eh? Se aprecia. Se aprecia, gracias, Luchito. ¿Qué son los insulinomas propiamente dicho, ¿no? Son tumores funcionales, porque hay tumores que no son funcionales, de las células beta pancreáticas. ¿No? Este es un páncreas, ¿sí? Este es un páncreas que vimos con el doctor Elbert Soler, con hematoxilina y eosina. Y este es un páncreas con insulinoma, lógicamente es el mismo páncreas, solo con inmunohistoquina para insulina, donde podemos ver el tumor totalmente tenido, ¿sí? Con los receptores de insulina, ¿no? Para que estos tumores existen, ¿no? Y están presentes. Pero en sí son tumores funcionales de las células beta pancreáticas. Con respecto a la autonomía, acá siempre hay una cuestión, ¿no? Y esto se los aclaro porque uno dice, ah, pero si yo le doy dextrosa, va a sintetizar más insulina, entonces no debería darle dextrosa. ¿Qué pasa con la autonomía? Son autónomos, pero no del todo, es la realidad, porque responden a la secreción de insulina también cuando hay elevación de la glucemia. Eso es lo peor de todo, que secretan insulina cuando quieren, pero también es como que todavía respetan algunas cuestiones fisiológicas. Se secretan cuando no deberían secretarse, en ayuno y en ejercicio. Y se secreta demasiado cuando debería secretarse en la alimentación. ¿Qué nos hace saber esto? Que son los momentos de mayor expresión clínica cuando yo los voy a buscar. Cuando el perro está en ayuno prolongado, cuando el perro hace ejercicio o cuando el perro se alimenta. Y es cuando yo voy a intentar documentar estos episodios. Que luego cuando veremos a lo largo de esta charla es lo que se habla de la tríada de Whippet, ¿no? Pero yo voy a buscar estos episodios cuando hablo con los tutores. Pero este episodio cuando tiembla, lo realiza a la mañana bien temprano cuando está en ayuno. Lo hace después del ejercicio, lo hace después de alimentarse, ¿sí? Pero no tiene una autonomía 100%, eso es lo peor de todo. La parte también más controversial es, ¿secretan solo insulina? Insulina, lógicamente, secreta por células beta. Las metástasis también secretan insulina y es algo perjudicial, por eso cuando hablemos de los temas quirúrgicos vamos a hablar mucho de esto, porque es uno de los pocos tumores de los cuales las metástasis también son funcionales. Incluso los propios tumores secretan gastrina, secretan serotonina. De manera controversial también secretan glucagón. Son tumores que sufren muchas mutaciones y las mutaciones hacen que puedan secretar distintos tipos de sustancias o hormonas.
y como el linaje embriológico para el páncreas endocrino es similar, estas mismas células beta pueden por mutaciones secretar, por ejemplo, serotonina, glucagón o gastrina. Presentan receptores para hormona de crecimiento y IGF-1. Estos se los pongo porque son para terapias a futuro. Si no sabemos que estos pacientes, tanto sus metástasis o como sus propios tumores, tienen distintos receptores, a futuro podemos usar distintos inhibidores de estos receptores, tanto para inhibir la síntesis de insulina como para poder lograr una apoptosis o autólisis de estas células. ¿Sí? ¿Qué sabemos con respecto al comportamiento biológico de los insulinomas, ¿no? Esto siempre que yo siempre lo digo, no perdamos tiempo. A la citología no presentan jamás características malignas. Es algo bastante llamativo. Pasa con muchos tumores endocrinos, ¿no? Pasa con muchos tumores adrenales. Pasa con los tumores tiroideos. O sea, citológicamente no vamos a encontrar núcleos evidentes, no va a haber gran anisocitosis, no va a haber gran anisocariasis. Es muy difícil diferenciar por una citología, más allá de algunas tinciones que tampoco tanto nos ayudarán en realmente decir si es un tumor maligno o benigno. Pero sabemos que la mayoría, o mejor dicho, el 99% de los insulinomas son malignos. Entonces, tomar una citología tiene como finalidad, yo le diría que bueno, lo hablaremos luego, y tiene un potencial metastásico altísimo, muy alto, a ganglios regionales principalmente, al hígado y al omento. Pero acá hay un dato interesante, es un dato muy interesante de Richard Nelson. Richard Nelson es uno de los endocrinólogos número uno, bastante reconocido, ¿no? Del libro Nelson Couto. Muchos creen que es Nelson Couto, pero bueno, Couto se llama Guillermo y Nelson se llama Richard, y Richard es un endocrinólogo. Y esto es algo muy interesante lo que él dice, que realmente el índice de metástasis que vemos en estos tumores, más allá del potencial metastásico alto que tienen, tiene que ver con la falta de reconocimiento de los signos por los propietarios y en que la mayoría de los perros son sintomáticos entre 1 a 3 meses antes de ser llevados al veterinario. O sea, son tumores muy metastásicos, sí, pero la gente muchas veces no reconoce los signos de hipoglucemia hasta que el paciente tiene un síncope o una convulsión. Pero el paciente que se debilita o está un poco más cansado, hay tutores que lo toman como normal. Hago una gran analogía con los feocromocitomas, con los tumores productores de catecolamina. Sucede exactamente lo mismo. Son tumores que presentan signos muy leves en un comienzo, debilidad, agitación, y a un perro de 14 años, a un tutor que un perro esté más débil o que esté intolerante al ejercicio, dice, y le olvidaron un poco los huesos. No me llama la atención. Así convulsiona, así lo tengo que llevar al médico. Por eso gran parte de las metástasis que encontramos y que frustrantemente siempre llegamos tarde, tiene que ver mucho con esto. Con que estos pacientes no son llevados a tiempo. Por eso también hay parte de educación que debemos hacer nosotros a los tutores. ¿Sí? La intolerancia al ejercicio, la debilidad generalizada, es un signo muy importante, que muchas veces se puede ver a trastornos osteoarticulares, pero muchas veces se ve también a trastornos endocrinos, incluso un signo cardinal de las endocrinopatías. Y otra frase del doctor Nelson, bien como dice acá, realmente la malignidad de los insulinomas está totalmente underestimated, o sea, totalmente. Este era Luca, un paciente, un pitbull, como lo ven, real, acá en la camilla como vino. Esta es su tomografía con un hígado totalmente metastásico. 1, 2, 3, 4, 5, tenía 8 metástasis este hígado, ¿sí? O mejor dicho, tenía 8 imágenes sugerentes de metástasis. Ahora, ¿cómo lo ven a este paciente acá? Así como lo ven, contento, moviendo la cola y con sobrepeso. Pero uno de los factores pronósticos de malignidad de los insulinomas es el aumento de peso. Es algo muy interesante porque por cada kilo que aumenta de peso, es un trabajo muy nuevo que habla, menor es la sobrevida en un porcentaje, no lo recuerdo exactamente. Entonces dice, ¿a quién le parece un enfermo oncológico este? A nadie. Miren la fase que tiene. Está súper contento este perro. Su hígado no estaba nada contento, su páncreas menos. Y era un paciente ya, los insulinomas siguen clasificándose por la escala WHO. Este era un stage 3 ya, porque hay tumor en páncreas, tumor en ganglios y metástasis a distancia marcada. Y uno dice, totalmente, ¿este paciente es un paciente oncológico? Sí lo es. ¿Aparenta serlo? No hay ni pérdida de masa muscular en este paciente acá. Por eso, cuidado. Y esto, como les digo, son casos reales. Pacientes que vienen a mi camilla, sí. Sí, estoy hipoglucémico, sí tengo un insulinoma y sí tengo un hígado lleno de metástasis. Pero no lo estoy manifestando por ahora. ¿Qué sucede con los signos clínicos? ¿No? Eso hablando un poquito de la etiología para entrar un poquito en tema.
sin meternos mucho en la parte oncológica, también me apasiona. Los tumores renales, los tumores generalmente endocrinológicos son una de mis pasiones, ¿no? Más allá que los tumores renales no es número uno. Pero acá estamos hablando de insulinomas. Signos clínicos, ¿no? Es interesante, este es un trabajo que reporta 204 perros, donde realmente reporta las convulsiones como uno de los signos más comunes, ¿no? Un 63%. Pero tiene también que ver mucho con lo que reconoce el tutor. Yo le diría que está, más allá que este trabajo habla un 73%, cuando uno empieza a hablar con los tutores, se da cuenta que ese perro que convulsionaba meses atrás tenía episodios de debilidad. Pero que la gente no les presta atención, porque dice, ah, yo pensé que era porque era un perro viejo. Por eso, este trabajo es interesante, porque dice, sí, realmente las convulsiones es el número uno. Pero cuando hablamos de, con esos tutores, que el perro convulsionó tiempo atrás, ya estaba demasiado débil. Ahora, este trabajo no dice cuál es el motivo de consulta. En 39% fue la debilidad. Pero estos perros que convulsionaban también tenían debilidad, solo que el propietario no lo reconocía en un primer lugar. Después van a ver colapso, ataxia, ¿sí? Hay polifagia, que tiene que ver con el exceso de cortisol, hormona de crecimiento. Hay poliuria y polidipsia, que tiene que ver también con la acción de hormonas contrarreguladoras. El aumento de peso en un 6%, pero yo también les diría que parece un poquito más marcado. Solo que a veces la gente no lo reconoce como un signo de insulinoma. Y es un perro sedentario, es un perro que está castrado, es un perro que no se mueve, aumenta de peso por eso. Por eso, atento cuando se leen los trabajos, que hay que leerlos con cuidado. Acá lo ven, ¿sí? Esto es lo más común que van a notar. Este no era Spike, no me acuerdo bien el nombre, creo que sí. Fíjense cómo entraron. No estaba convulsionando este paciente, ¿no? Este paciente tenía el dispositivo freestyle instalado. Pobre, este era un macho de 4 años. Fue un paciente muy joven que vi. Incluso era un paciente con neoplasia endocrina múltiple. Paciente súper interesante para la ciencia, ¿no? Y acá tienen el esquema de las mediciones del día, ¿no? Unos tutores súper responsables que incluso mandan el video y le digo, ¿cómo están las glucemias del día, Spike? Y fíjense, ¿no? Todas por debajo de 50, todas hipoglicémicas. Ahora, este perro convulsionaba, este perro no convulsionaba. Tenía estos episodios. Episodios, como les digo, adrenérgicos. Empiezan a agitar, se tiemblan. Episodios neuroglicopénicos. Empiezan a perder la conciencia y después convulsionan. Por eso les digo, cuidado. Y estos signos son muy parecidos a veces a los signos de los feos cromocitomas. Por eso, atento cuando hacen diagnósticos diferenciales. Acá lo tienen bien claro el esquema, ¿no? De este paciente hipoglucémico, ¿no? Pobrecito de 4 años que falleció, la verdad. Un caso me dio mucha lástima porque era un caso con tutores muy responsables, un caso interesantísimo para la ciencia por una neoplasia endocrina múltiple. Y en un perro tan joven, la verdad. Bien, entonces ya sabemos un poco de la sinología clínica, que como les digo, más atento a la debilidad que las convulsiones. Entonces uno dice, hice mi lista de diagnósticos diferenciales. Ya descarté todas esas causas. Sospecho que mi perro puede tener insulinoma. Ahora, yo tengo pruebas que me van a confirmar que mi perro tiene insulinoma y pruebas que me van a decir dónde está localizado el insulinoma. ¿Para qué quiero saber dónde está localizado? Para poder tratarlo. Porque hablaremos a lo largo de esta charla que las terapias quirúrgicas son las que más éxito tienen. Mejor dicho, las terapias combinadas hoy en día. Pero vamos a hablar de todo. Pruebas confirmatorias tenemos 3. Que más allá que hay 3, hoy en día sabemos que hay una sola, una utilidad. Está la tríada de Whippet, están los ratios totalmente en desuso y vamos a hablar por qué. Por más que mucha gente lo siga usando, está bien claro por qué están en desuso. Y el diagnóstico, que es la relación entre la insulinemia en un paciente con hipoglucemia, que sí es constatar la fisiología. Yo siempre digo que la endocrinología tiene una ventaja, que constatando la fisiología se sacan los diagnósticos. Yo digo, tengo un perro que está hipercalcémico. ¿Y cómo debería estar la aparato hormona de ese perro? Y debería estar baja fisiológicamente. Si yo tengo un perro con hipercalcemia, con el calcio alto y la aparato hormona alta, tengo el diagnóstico. Porque está yendo en contra de las reglas fisiológicas de la endocrinología. Si yo tengo un perro hipoglucémico con una insulinemia normal o alta, ya tengo el diagnóstico. Porque estoy yendo en contra de las reglas de la fisiología. Y pasa con todas las patologías hormonales eso. El síndrome de Addison, si uno relaciona los niveles de aldosterona con el potasio. Sucede lo mismo, el hiperaldosteronismo. ¿Cómo puede haber un potasio bajo con aldosterona alta? Fisiológicamente es imposible. Por eso a veces la endocrinología es complicada, pero hay que intentar dentro de todo hacerla fácil, ¿sí? Estas son las pruebas confirmatorias. Y las pruebas localizadoras, que vamos a ver casos clínicos de todo, pues yo estoy atendiendo y me tomo. A veces me cargan, ¿no? Pero
10 minutos en revisar al perro, 10 minutos en tomarle fotos y videos a los perros y a las pruebas, y 30 minutos hablando con el tutor de qué es lo que tiene su perro. Porque trae un perro moviendo la cola, que se desmaye, y yo le tengo que decir, sí, señora, su perro tiene un tumor maligno en el páncreas, que posiblemente si es un estadio 1, 2 y 3, puede variar su sobrevida, pudiendo ser de 500 días a 50 días. Por eso el trato con el tutor tiene que ser muy ameno, y no solo eso, hay que ser muy explicativo, porque las patologías endócrinas se expresan por dentro. Una persona trae un caniche con alopecia y hay que explicarle que su caniche tiene alopecia porque tiene una neoplasia hipofisiaria. Y en la cabeza la señora dice, pero se le está cayendo el pelo. ¿Cómo que tiene un tumor en la hipófisis, doctor? Por eso hay que tomarse un tiempo, además, sacar buenas fotos, por eso sirve para la ciencia, detallar y explicar al tutor todo esto. Pruebas confirmatorias. Número 1, tríada de Whippet. ¿Sí? ¿Qué es la tríada de Whippet? Se produce hipoglucemia después del ayuno ejercicio. En el momento la glucemia es menor a 60, menor a 50, y los síntomas paran cuando se le da la glucosa. Hoy en día, con los monitoreos seriados, los freestyle, se puede constatar la tríada de Whippet, la verdad. Pero hay métodos más modernos que esto, ¿no? Esto nace uno de los primeros trabajos de insulinoma, donde decían, ¿cómo doy cuenta que mi perro tiene insulinoma y que se cumple la tríada de Whippet? Se los nombro, pero hoy en día no es algo que usemos. Los ratios, totalmente en desuso, y si es algo que yo estoy totalmente en contra, ¿no? Van a ver la fórmula, ¿no? Insulina por 10 dividido glucosa menos 30. Mayor a 30 es diagnóstico. ¿Qué sucede? Número uno, viene extrapolado a medicina humana, pero esto no es lo peor. Sino que en medicina humana y en medicina veterinaria hay confusión con las neoplasias hepáticas y con los estadios de sepsis. ¿Por qué? Porque muchos pacientes sépticos tienden a la hiperinsulinemia y a la hipoglucemia, y como parte de la insulina se metaboliza en el hígado, muchos pacientes tienen, con neoplasias hepáticas o insuficiencia hepática, hipoglucemia e hiperinsulinemia. Entonces los ratios me van a dar elevados. Por eso les digo, los ratios hoy en día totalmente en desuso, ¿no? Perdieron su uso, por lo menos para el diagnóstico de insulinoma. Entonces, ¿cuál es la prueba ideal? La prueba ideal reportada por todos los autores es la relación insulina-glucemia. ¿Cómo se realiza esta prueba en detalle? ¿Sí? Se realiza un ayuno entre 8 a 12 horas, se trae al canino a la veterinaria, ¿sí? Y se le empieza a hacer mediciones cada 1 o 2 horas. Si tenemos un monitor de medición continua, sería lo ideal. ¿Y qué se evalúa? Las mediciones por debajo de 60 miligramos por decilitro, ¿sí? Se toma una muestra de sangre junto con insulina y se manda al laboratorio, se ve si el paciente presenta signos clínicos y se ve que respondan. Así que se constata la tríada de Whippet, se hace eso. Solo que se hace de manera controlada en una clínica y solo que se manda a medir glucemia con insulinemia. ¿Cómo es la forma de diagnóstico, ¿no? Los niveles de insulina, sí, a nivel mundial, están entre 5 y 20, ¿sí?, unidades por mililitro. Mayor a 20 en presencia de hipoglucemia es diagnóstico de insulinoma. Entre 10 a 20 en presencia de hipoglucemia es probable. Entre 5 y 10 es poco probable. Menor a 5 improbable. Ahora, todo esto va constatado también de sinología clínica. Uno dice, y bueno, ¿y esto si me cae entre 5 y 10? La mayoría de pacientes están hipoglucémicos. Y esto les puedo decir un dato extrapolado mío. Y que realmente no son insulinomas, tienen insulinas menor a 5. No medibles, es la realidad. Por eso les digo, igualmente, esto va ligado a la clínica, su método complementario, ¿sí? Recuerden que la insulina que se mide es de humano, ¿sí? Sirve para los caninos, y más allá que hay estudios que dicen que felinos no sirven, no les quiero spoilear, un caso que hablaremos en el Congreso de León sobre insulinoma en felinos, pero puede ser que también se extrapola a felinos. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora. Bien, ¿qué nos dice interesante esto, no? Es uno de los trabajos más lindos que hay de mediciones de insulina en insulinomas. ¿Por qué? Pues siempre nos dicen esto, tomen dos mediciones. Y uno dice, ¿por qué? Porque hay varios pacientes que tienen niveles normales en algunos momentos. Si uno se empieza a fijar, ¿sí? Vamos a ver el paciente 43, que tiene 36, tiene de glucemia y no puede por la flechita, 20 de glucemia y 7 de insulina. Y uno dice, no me constata, a ver, tomémoslo de nuevo. 37 de leucemia y 116 de insulina. El sistema endocrino es un sistema dinámico que siempre lo recalco.
y que lo intentamos estudiar de una manera estática. Entonces, siempre tomemos dos muestras. Nos lo dice la evidencia, y muchas veces decimos, me queda la duda, tomen dos muestras. Lo tiene el perro ahí en ayuna. Debajo de 50, tomen una muestra con insulina. Si el perro todavía no manifiesta signos clínicos, esperen una hora más, tomen otra muestra. Es uno de los trabajos más lindos que hay, ¿no? Porque los 55 perros se midieron, en la gran mayoría, por lo menos en 8 de ellos, dos muestras, y se constata esto interesante, ¿no? Y también fíjense la variación que hay, ¿no? Pacientes con 571 insulina y pacientes con 48. Los niveles de insulina también son un factor pronóstico de malignidad. Mientras más alta es la insulina del paciente, menor es la sobrevida o el tiempo de sobrevida. Entonces, esto está en los últimos trabajos y es un dato interesante. Bien, como acá lo tienen Spike, ¿no? Pobrecito, ¿no? Con una glucemia de 48 y una insulinemia de 26.5. Totalmente diagnóstico de insulinoma, no queda una duda. No puede coexistir fisiológicamente un paciente que tenga 48 de glucemia y que tenga 26.5 de insulina. Este paciente le tomamos otra muestra con 40 de glucemia y tenía 23 de insulina. Estoy hidratando mi cuerpo para no entrar en un shock hipovolémico. Así que, dato importante, forma de diagnosticarlo es una manera simple. El tema es llegar al algoritmo diagnóstico de sospechar a estos pacientes. Bien, y ahora vamos a las pruebas localizadoras. O sea, ¿cómo localizamos dónde está situado el insulinoma? Sabemos que está en el páncreas, ¿no? Porque estamos hablando de tumores pancreáticos, pero ¿en qué parte del páncreas? Y si es solo uno, ¿está en la rama derecha? ¿Está en la rama izquierda? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en los dos lados? ¿Dónde está? ¿Qué sabemos de la ultrasonografía, ¿no? De la ecografía. Realmente se necesita experiencia, depende de la calidad, ¿sí? Depende del tamaño de la masa y depende de los factores extraecográficos, ¿no? El movimiento, el gas en el intestino, la obesidad. Es útil la ecografía si la indicamos, sí, pero tenemos que también tener en cuenta todo esto. La experiencia, operador 100% dependiente, la calidad del equipo, ¿sí? La sonografía que da la imagen, ¿sí? Incluso muchos de los insulinomas son isoecoicos con el páncreas, entonces, el tamaño de la masa, ¿sí? Y los factores. Hay casos bien claros, ¿no? Como este de acá. Fíjense este nódulo de 1.46 por 1.38 en proximal de rama derecha del páncreas, y acá lo tienen hermoso la cirugía. Bien, bien acá localizado, ¿sí? Incluso esto denota la irrigación que tienen los insulinomas, ¿no? Que por eso van a ver que la angiotomografía es el método ideal de diagnóstico. Fíjense la irrigación marcada, si ven mi cursor, que tiene el insulinoma. En este caso la ecografía fue clarísima. Esa es una ecografía que trabajo de mucha confianza. Me dijo, Santiago, anda a buscar el insulinoma. Y digo, mira, te voy a hacer caso porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a ir a buscarlo ahí. Bueno, y ahí estaba el insulinoma acá situado totalmente, la verdad. No lo medimos, pero bueno, sí, le vamos a creer que medía 1.46 la ecografía, ¿sí? Y acá estaba situado en la rama derecha del páncreas, en proximal, podríamos decir. Ahora sí, hay tamaños. Acá tienen un tamaño más chico, un tamaño más chico. Este era un tamaño demasiado grande también. Por eso depende de muchas cosas la ecografía. Es útil, ayuda, sí. Pero como les digo, depende de todos esos factores. ¿Qué sucede con la centellografía o la gammagrafía? Y acá hay un tema importante. La gammagrafía actúa mediante radioisótopos, ¿sí? Estos radioisótopos son distintas sustancias radioactivas que se unen a distintos receptores. El tema es que no todos los insulinomas expresan estos receptores. Y los que los expresan, a veces no los expresan en gran cantidad. Y esto es la gammagrafía, ¿sí? O los radioisótopos, se basan en la emisión de radiación. Y si los receptores son pocos y la emisión de radiación es poca, la imagen que se figura es muy pobre. Por eso, depende de la presencia del receptor. Y lo otro que pasa es que nos indica que el paciente tiene insulinoma. Ahora, ¿nos indica realmente dónde está localizado? Rama derecha, rama izquierda, muchas veces no. Por eso la gammagrafía ayuda mucho en el diagnóstico, es decir, sí tiene insulinoma. Ahora, la localización cuesta. Por eso el método ideal de localización, sí, es la angiotomografía, ¿sí? Van a ver que principalmente es angiotomografía, ya en distintos tiempos, ¿sí? La fase arterial. Van a ver que incluso en el trabajo destacan los tiempos en que hay que tomar la imagen, ¿sí? Acá tenemos la fase venosa, acá se ve bien claro en la fase arterial cómo se marcan
el insulinoma. Ahora les mostraré igual un video de un paciente mío, pero es el método ideal de diagnóstico, la angiotomografía. Aunque varios de los trabajos nuevos también reportan una sensibilidad de 76%, 66%. Por eso uno dice, al fin y al cabo, ayuda la tomografía, sí, pero la gran mayoría de los pacientes terminan en seriotomía, en laparotomía exploratoria. Es la realidad. Y también por muchas otras cosas que vamos a hablar ahora en detalle cuando hablemos de las metástasis. Sí, acá lo ven bien claro en Simona, ¿no? Sí, fase arterial, acá ven la aorta bien marcada. Y acá ven que toma contraste acá justito donde está marcando. Acá tenemos la masa, ¿sí? Por eso el método ideal sin duda es de diagnóstico localizador por imagen, sin hablar de la laparotomía exploratoria o palpación intraquirúrgica, ¿sí? Es la angiotomografía, ¿sí? La ecografía la hacemos, sí, porque a veces es muy clara. Si no es clara, procedemos a la angiotomografía, como en este caso. Que la ecografía quedaba la duda. Bien. Otra prueba localizadora, que es la que usamos en este perro, por más que se veía, la utilizamos para ver si realmente era útil, ¿sí? Que es la infusión de azul de metileno. Como los insulinomas están muy irrigados, fíjense que este insulinoma está azulado, que es por el azul de metileno. El azul de metileno tiene que ser estéril, tiene que ser el azul de metileno en ampollas, ¿sí? Hay un trabajo sobre esto, ¿no? La dosis de 3 miligramos kilos, si fundo durante 40 minutos. Hay efectos adversos reportados. Yo diría que el efecto adverso reportado que más asustó a la anestesista es este que ven acá, porque la mucosa se pone de color cianótica, la verdad. Ya, Santiago, vos querías experimentar y yo creo que mi perro está cianótico. Bueno, pero sabíamos que en la ecografía el tumor era muy chico, le digo. Entonces yo, antes de que el perro entre a cirugía, infundaba azul de metileno, porque por ahí el tumor no se tiñe y no podemos sacarlo. Pero bueno, acá ven que se tiñó ahí, se ven de color azulado. Pero bueno, están descritos los efectos adversos, ¿no? La injuria renal aguda, los cuerpos de Haynes. A veces no es necesario hacer esto, ¿sí? Pero también se los remarco porque hay un trabajo sobre esto y porque no todos los insulinomas tienen tamaño grande. Algunos son demasiado chicos y a veces son múltiples, no únicos. Entonces, ya antes de pasar a hablar de terapia, ¿sí? ¿Cómo sería nuestro algoritmo diagnóstico? Primero de todo, descarto todas las causas de hipoglucemia que no son insulinoma. Después, episodios clínicos aislados relacionados con ciertos momentos. Ayuno, ejercicio, alimentación. Documentación de hipoglucemia en consultorio. Esto es muy común. Con perros que suelen estar estables, como el cocker ese que les mostré, Blackie, con 26 de glucemia, parado mirándonos diciendo estoy bárbaro. Diagnósticos diferenciales. Relación insulina-glucemia con prueba ayuno. Y esta háganlo en una clínica. Ecografía, angiotomografía, centellografía. En estos casos, como les digo, yo procedo con ecografía y con angiotomografía. Y después, si quedan dudas, palpación intraquirúrgica o instilación de azul de metileno. La gran mayoría de veces, dependiendo del estadio del insulinoma y dependiendo del paciente, terminamos en la laparotomía exploratoria. Es la realidad. Bien, entonces ya sabemos un poquito de los diferenciales, sabemos del diagnóstico y vamos a ver un poquito de lo que es el tratamiento. Y el tratamiento, hay cuatro ejes importantes que tenemos que hablar con el tutor. Lo que sucede en la casa, qué hacer si el paciente sufre hipoglucemia en la casa. Tratamiento médico agudo, el paciente que llega en crisis hipoglucémica. Tratamiento médico crónico, el paciente que está estable, pero que va a presentar episodios de hipoglucemia. Tratamientos quirúrgicos y el paciente con crisis persistente, que está en hipoglucemia y no sé qué hacer, y persiste en hipoglucemia y lo sigo tratando y no responde. ¿Sí? Regla general para el tutor. Paciente con insulinoma, póngale el monitor seriado de glucosa. No esté pinchando la oreja todo el tiempo porque usted, señora o señor, no va a vivir en paz, se va a frustrar y no va a controlar a su perro. Entonces, póngale monitor y contrólelo tranquilamente. No se obsesione, no le mida cada un minuto a la glucemia, pero quédese tranquila y usted va a ir viendo cómo se va haciendo la curva de glucosa en el día. Más allá de eso, quédese con la clínica, porque nunca va a lograr un perro euglucémico, pero sí va a lograr un perro que no sufra episodios clínicos de hipoglucemia. Reglas claras. Perro con crisis hipoglucémica en la casa. Señora, póngale azúcar o miel en las encías. Intente darle de comer, no quiere comer, acude al veterinario. Reglas simples a la gente. Para la gente, el perro se pone nerviosa. Llaman por teléfono, Santiago, mi perro se está desmayando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y se olvidaron de todo lo que le dije. Señora, lea el informe y lo que le dije. Son 3 puntos que tiene que hacer. Ah, bueno, hice esto, esto y esto. El perro sigue igual, acude al veterinario enseguida. Ser claro, las lesiones irreversibles por hipoglucemia, al mostrar 2 casos, son irreversibles. El edema citotóxico se genera a nivel cerebral cuando hay hipoglucemia
y cuando se genera de manera marcada es totalmente irreversible. ¿Sí? Tratamiento médico agudo. Llegó la crisis hipoglucémica a la clínica. Fuentes de glucosa urgente. No, pero si le doy dextrosa voy a estimular realmente al tumor. Este paciente necesita dextrosa. Lo que hay que hacer es infundirla lenta. Dextrosa al 50%, 0,5 mililitro kilo durante 5 a 10 minutos, dextrosa al 25%, y después dextroso los fluidos. Agarro un Ringer lactato, le saco 100 mililitros a ese Ringer lactato y le pongo 100 mililitros de dextrosa al 50%. Y le dejo colocado ese fluido. Pero le estoy dando más sustrato al tumor para que secrete insulina. Perfecto, pero no es solo esto. También se contrarresta la acción de la insulina, como con corticosteroides. Dexametasona, dosis de carga. Dosis de carga, como repito, no queremos antiinflamatoria. Queremos dosis de carga de suplemento. Si el cuerpo secreta cortisol o cortisona que tiene una potencia muy baja, la dexametasona tiene una potencia mucho más alta que la cortisona. Una dosis de carga de 0.25 miligramos kilo, lo podemos hacer una infusión continua después de 0.015 miligramos kilo hora, o le pueden dar 0.1 miligramos kilo cada 12 horas. Esa es una opción para contrarrestar este efecto de la insulina. O la hidrocortisona, con dosis de carga de 2 miligramos kilo o de 5 miligramos kilo también se puede usar. Y se continúa con 0.5 miligramos kilo hora. La dexametasona tiene una potencia glucocorticoida mucho más fuerte que la hidrocortisona. Por eso es la más recomendada. Este sería el tratamiento médico agudo frente a una hipoglucemia que llega a la clínica. Fuente de glucosa, contrarresto acción de la insulina. No funciona la dexametasona. ¿Qué hago? Glucagón. 5 a 10 nanogramos kilo minuto. No funciona el glucagón. Paso a ser a pacientes ya con anticonvulsivantes. Fenobarbital si tengo forma endovenosa, si no, carga alta vía oral, bromuro de potasio, no funciona, terapia de sueño, ventilación mecánica. Esos son los pasos a seguir, pero los pasos a seguir en estos pacientes es graduado. La gran mayoría, yo les digo, que responde a los corticoides. Ahora, crisis hipoglucemia persistente, este tema no me voy a meter porque si una charla es eterna. Recuerden cómo se genera edema cerebral, ¿sí? Esto lo habrán visto en varias charlas de varios autores dedicados a la emergencia, con mucho más conocimiento que yo hoy en día, que han hablado de estos temas, el doctor César Villalta, el doctor Mario Jensen, el doctor Luis Tello, el doctor Rodrigo Ravelo. Estos pacientes requieren de una estabilización extracraneal. Uno dice, perfecto, un edema cerebral por hipoglucemia, sí, requiere de un cerebro oxigenado, requiere un paciente ventilado, requiere un cerebro perfundido, ¿sí? Recuerden que la presión de perfusión cerebral es fundamental, requieren de pseudoanalgesia, requieren de regulación glucemia, propiamente dicho. Y también requiere de una estabilización intracraneal, de un manejo de la hipertensión intracraneal médico, ¿sí? En este caso, puede ser con manitol, hoy en día la evidencia habla muchísimo más de la solución hipertónica de cloruro de sodio, o manejo de hipertensión intracraneal quirúrgico, ¿no? Como una craneotomía descompresiva. Pero esto es cuando los pacientes tienen una crisis hipoglucémica persistente. Y recuerden lo que les digo, las lesiones son irreversibles. Entonces eran dos pacientes con hipoglucemia que fallecieron. Número uno, paciente totalmente comatoso sin respuesta, ¿sí? Pupilas mióticas, ¿sí? Incluso este era un paciente séptico, también falleció por la sepsis y bueno, por la misma hipoglucemia. Y este era un caniche, que incluso era un caniche que tuvo hipoglucemias por un tratamiento con insulina, o sea, era un diabético, pero que generó una crisis hipoglucémica persistente, con un edema cerebral marcado, ya con un patrón respiratorio que ya incluso indicaba compromiso troncoencefálico, y un paciente que falleció. Por eso siempre les digo, las lesiones por hipoglucemia irreversibles son irreversibles. Fíjense que es un sustrato y uno de los nutrientes fundamentales del cuerpo. Bien, les hablamos del tratamiento médico agudo, hablamos del tratamiento de crisis persistentes. ¿Qué hacemos con el paciente crónico y cuándo se indica un tratamiento médico crónico? Estabilidad previa a cirugía, cuando no hay posibilidad quirúrgica. ¿Cuál es la finalidad? Reducir episodios de hipoglucemia y crisis. No lograr pacientes euglucémicos. Y esto hay que dejarlo claro al tutor. Santiago, pero tiene 40 glucemia. Va a tener 40 glucemia. Tu perro está desmayando, tu perro está débil, tu perro está... No, perfecto, el cerebro de tu perro se está adaptando. Toda la medicación que estamos usando, estamos haciendo lo posible para que tu paciente, mejor dicho, para que tu mascota, no produzca una crisis hipoglucémica. Pero difícilmente logremos que este paciente tenga niveles normales de glucemia. Pero sí que la mayoría de sus órganos importantes
estén con glucosa dentro. ¿Y cuál es el método? Proveer de fuentes de glucosa intestinal, que hablaremos de la nutrición. Activar gluconeogénesis y glucogenólisis, que hablaremos de los corticoides. E inhibir la acción de la insulina, que hablaremos del diazóxido. Por eso todo está basado en la fisiología. Pero fundamental es cuándo se indican, ¿no? Tratamiento de nutrición, ¿no? Acá no voy a nombrar al doctor Marcos Peterson, bueno, nombro siempre el doctor Luis Tello, siempre me carga, pero realmente es interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿ayuda mucho la dieta? La verdad que uno diría, sí, ¿qué necesita un perro con insulinoma? Y sí, necesita una dieta con altos niveles de proteína, ¿sí? Con altos niveles de grasa y con baja cantidad de carbohidratos simples, ¿sí? También con alta cantidad de fibra. Entonces uno podría decir, las dietas de un diabético se adaptan bastante bien, las dietas de un cachorro se adaptan bastante bien, pero más que los nutrientes, lo que más importa es la frecuencia. Y yo les diría que para que ese tutor viva en paz, cada 6 horas u 8 horas es suficiente. No hagan alimentar a estos perros cada 4 horas, porque el tutor al mes deja de hacerlo. Por eso les digo, las dietas de diabéticos se adaptan bien, sí, porque muchas de ellas no tienen carbohidratos simples, porque muchas de ellas tienen fibra, que limitan la glucemia posprandial. Muchas tienen altos niveles de proteínas, lo cual tarda la proteína en formar glucosa, porque la proteína tiene que hacer aminoácidos, ir al hígado a hacer gluconeogénesis. Por eso, el único caso que usaremos carbohidratos simples, como miel o como en el caso de azúcar, es de la crisis. Si no, la nutrición juega un rol no tan importante, les diría, pero juega un rol. Más la frecuencia que la calidad. Si puede combinar las dos cosas, mejor. Tratamiento médico crónico con los glucocorticoides, dosis chicas, no queremos antiinflamar al paciente, queremos dar dosis de suplemento, 0,25 miligramos kilo cada 12 horas. ¿Con qué finalidad? Aumentar la gluconeogénesis, aumentar la glucogenólisis, bloquear la acción de la insulina. Es la única finalidad, ¿sí? Ahora, ¿a qué costo? Es lo que yo siempre hago con la gente. Por eso vamos a hablar mucho de la terapia quirúrgica de diazóxido. ¿A qué costo yo voy a mantener la glucemia de este paciente a niveles normales? Llevándolo a un paciente con hipercortisolismo. O sea, tengo un paciente que tiene glucemias, mejor dicho, que no presenta crisis hipoglucémicas, pero que lo tengo jadeando con poliuria polidipsia, que lo tengo con polifagia, que lo tengo con calcinosis cutis, que lo tengo con piodermias. Entonces es, perfecto, tu paciente no tiene una crisis hipoglucemia, pero lo lleva a un síndrome de Cushing. Por eso yo no soy un gran partidario de los corticoides aislados, sino de combinar los corticoides con el diazóxido. ¿Sí? Es uno de los pocos trabajos que habla del diazóxido, ¿sí? El diazóxido es un diurético que tiene la particularidad de generar estas acciones, de generar gluconeogénesis, de que genera glucogenólisis, de inhibir la secreción, pero no la síntesis de insulina, y de inhibir el uso en los tejidos periféricos. Incluso, más allá que las dosis varían entre 5 y 60 miligramos kilos, muchos pacientes con 5 miligramos kilo cada 12 horas, combinados con permisolona, andan muy bien. Yo soy un gran partidario de hacer la terapia médica combinada, teniendo en cuenta que vamos a hablar la parte quirúrgica, por eso les digo. Pero soy un gran partidario de esto, más allá que el diazóxido tiene su costo, más para perros pesados, tiene efectos adversos que la mayoría son gastrointestinales, pero no siempre se presentan. Pero la combinación para mí es lo ideal, porque el corticoide termina teniendo sus efectos adversos. No queremos un paciente sin insulinoma y con síndrome Cushing iatrogénico. Preferimos un paciente con medicaciones combinadas, ¿sí? Por eso, combinemos medicación. Y ahora, hablando de la realidad. Esto está totalmente claro. Les voy a mostrar trabajos, este trabajo del 2018, creo que es, y 2 trabajos del 2022 súper interesantes, ¿no? Esto ya lo sabíamos, y lo sabemos todos, que la terapia quirúrgica trae mayor sobrevida, ¿sí? Está bien claro en este cuadro, ¿no? Incluso el grupo quirúrgico era un stage 3, y era el grupo quirúrgico que mayor índice de metástasis. Y así todo en mayor sobrevida. El grupo médico, el tema es qué es el grupo médico, qué tratamiento se utilizó. Porque estamos hablando de tratamientos médicos, pero no estamos hablando de tratamientos oncológicos, ¿eh? Que es la nueva novedad. Y si hacemos ambos tratamientos, que es la nueva terapia a futuro. Este es el trabajo del 2022 más interesante que hay hoy en día en insulinomas. ¿Y por qué más interesante? Punto número 1, porque es el único trabajo que clasifica la cirugía según la escala WHO, según el estadio del insulinoma. Y nos dice, los pacientes en estadio 2, hablando de los pacientes que tienen masa en páncreas y en ganglios,
Su sobrevida fue 574 días. Y los pacientes en estadio 3 fue de 182 días. Pero estamos hablando de terapia quirúrgica aislada. Un perro que vive 574 días es un montón. Entonces, ¿por qué van a dejar de operar a un perro que tiene una metástasis en los ganglios linfáticos? Punto número 3, que es lo que les comentaba. La hipoglucemia persistente postquirúrgica es un factor pronóstico marcado de malignidad. Un paciente que se opera y persiste con hipoglucemia, está estudiado que la sobrevida es menor de un año, porque está estudiado que hay micrometástasis no detectables. Por eso, cuando ustedes operan a un paciente, si se genera una diabetes, es de un pronóstico muy bueno. Si se genera una hipoglucemia postquirúrgica y no responde, es de un pronóstico muy malo. Lo mismo con el aumento de peso que les contaba. Tercero, 44% de los pacientes que no tuvieron hipoglucemia postquirúrgica estuvieron en promedio 2 años, 574 días, sin hipoglucemias. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de operar a un paciente en estadio 2? Número 3, esto es un punto interesantísimo para las imágenes. 55% de los pacientes con metástasis, sí, fueron operados, pero atentos, porque hay estudios que aportan datos que el 43% de sospecha de metástasis terminaron siendo otros procesos. Por eso, biopsia en ganglios, biopsia en lesiones hepáticas. Porque las angiotomografías y las ecografías, perfecto, son útiles para detectar nódulos que tienen mucha irrigación, en el caso de las angiotomografías. Muchas veces son hiperplasias nodulares, muchas veces son ganglios inflamados, muchas veces son ganglios reactivos, y no hay metástasis. Por eso también hoy en día está indicado, si yo voy a hacer una cirugía de insulinoma, más allá que el concepto del día de debulking, de sacar todo lo que yo pueda, porque las metástasis son funcionales, tomen muestra. Porque lo que parece metástasis a veces no es. Y lo que parece un stage 2, por ahí es un estadio 1. ¿Sí? Por eso, este es el concepto de este trabajo, que es uno de los últimos trabajos que hay, incluso por Nicolás Trevor. El esfuerzo en remover lo más que sea posible el tumor primario y la enfermedad metastásica. Si hay insulinomas en el momento hay que sacarlos, si hay los ganglios linfáticos sacarlos, si puedo hacer lobectomías hepáticas, la hago, porque todo eso no solo controla la hipoglucemia, sino prolonga el tiempo de sobrevida. Y está bien claro acá, 2 años para un perro en estadio 2 es mucho, y para estadio 3, 182 días también es un montón, es un perro. Entonces, esto hay que explicárselo al tutor. Cuando antes nosotros decíamos, estadio 3 no lo opero. Pero hay algo mucho más interesante que esto todavía. Ya terminó esta charla para hablar. Iba a hablar una hora, pero bueno, me extendí un poco y encima estoy hablando lento. A futuro, y esto es lo más interesante de todo y lo que más me apasiona, a saber. Es el primer trabajo que salió, ¿no? Donde se hablaron de los inhibidores de tirosina quinasa, ¿no? Este grupo del toceranib, el imatinib, el sunitinib, ¿no? Estos fármacos oncológicos que actúan en distintos receptores, receptores RET, el receptor derivado de plaquetas. Y es un trabajo que salió de los primeros, ¿no? Por la doctora también Pérez Alenza, la doctora Alonso Miguel, pero bueno, Pérez Alenza, una endocrinóloga muy reconocida en España, donde decía, perfecto, a ver, ¿cambia la sobrevida si hacemos un grupo control, un grupo tratamiento, un grupo terapia paliativa? ¿Y qué era la terapia paliativa? Y démosle solo prednisolona, ¿sí? Y démosle algunos ocreotide, ¿no? Y el otro tratamiento, y démosle toceranib, un inhibidor de tirosina quinasa. Y realmente el tiempo de sobrevida cambiaba bastante. Entonces acá se empezó a ver esto. Sí, realmente hay tumores neuroendocrinos, como los carcinomas o los feocromocitomas, ¿sí? En los cuales el toceranib expresa receptores, ¿sí? También hay un reporte anecdótico que el insulinoma también expresaría receptores, ¿sí? Usados estas dosis, ¿no? 2.4, 2.9 miligramos kilo cada 48 horas. Pero este fue el primer trabajo que salió, ¿no? Y después hay un trabajo súper más interesante, que es este trabajo de acá, de 30 casos. Es un trabajo súper nuevo, por eso tampoco lo pude, pude descargar todo el trabajo, pero no en la forma real. Que está esto, ¿cuándo indicamos una terapia oncológica en los pacientes, no? Número uno, ¿sí? Cuando hay metástasis regional linfonódulos, cuando hay metástasis hepática esplénica, cuando hay recurrencia de signos clínicos o cuando hay recurrencia de tumor. O sea, cuando opero al paciente y le digo, perfecto, no pude resolver todo tu cuadro quirúrgico, pero tengo un arma más para darte para aumentar tu sobrevida. Y sí, cosas interesantes. La terapia aislada sola no sirve de nada. 6 de los perros recibieron prednisolona, ¿sí?
junto con toceranib y la sobrevida fue de 50 días. O sea, si al perro no lo voy a operar, le voy a dar quimioterapia, no sirve de nada. Y está claro en el trabajo. Ahora, realmente esto es el futuro. Los tratamientos médicos, ¿sí?, junto con la cirugía, ¿sí?, inhibe la progresión de la metástasis, hace que los signos clínicos sean menores y aumentan el tiempo de sobrevida y la calidad de vida. Por eso hoy en día los insulinomas es perfecto. Clasifiquen de manera correcta el estadio. Imágenes, pero ayuda a las biopsias. Segundo, operen a los pacientes, pues sabemos que tienen mayor sobrevida. Tercero, operémoslos y sabemos que hay fármacos que pueden actuar. Perfecto, no tengo toceranib en el país. El sunitinib es muy parecido en cuanto a los receptores. No tengo sunitinib. Habrá que ver a futuro si limatinib, más allá que actúan distintos receptores, los insulinomas son un 20%, expresan estos receptores RET. Si limatinib podría funcionar también. Pero tenemos más armas hoy en día para enfrentarnos a esta patología tan frustrante, la verdad. ¿Sí? Así que vuelvo a dejarle estos mensajes terminando esta charla. No todo el problema sea insulinoma, y ya lo sabemos, por eso tenemos nuestra lista de diagnósticos diferenciales, pero un perro adulto es la causa más común. Nunca los van a ver como pacientes oncológicos, ya les mostré 1000 fotos y 1000 videos. Se ven así como perros sanos moviendo la cola y uno le dice, sí, señora, su perro que está moviendo la cola tiene un tumor maligno en el páncreas y traten de entenderme y tiene que hacer estos pasos. Punto número 3, el diagnóstico precoz es fundamental porque el estadio está asociado a la sobrevida y también lo vimos. Hay nuevas tendencias, o sea, las terapias oncológicas es una nueva tendencia para una patología que parece frustrante. Combinar terapias es garantía de éxito. Sí, las terapias endocrinológicas, ¿a qué nos sirven? Para calidad de vida. Prednisolona, diazóxido, no les hablé de los análogos somatostatina porque la verdad son incosteables, pero eso que nos da calidad de vida. Ahora, la cirugía y las terapias oncológicas nos van a dar sobrevida, junto con calidad de vida, que es lo que todos queremos para nuestros pacientes. ¿Sí? Así que así concluimos con esta charla de insulinomas. ¿Sí? Siempre acá yo les dejo mis redes sociales, siempre digo follow and learn. A mí, soy un gran fanático de la docencia y más de la endocrinología, que todo el mundo piensa que es difícil, pero el tema es que no es difícil, hay que explicarla de una manera fácil para que todos podamos meternos en este mundo y aprender mucho más. Así que estoy atento a todas las preguntas que quieran realizar sobre esta patología, que es frustrante, pero hoy en día tenemos un poquito más de armas para defendernos. ¿Sí? Así que así. Bueno, gracias, Santiago. Yo voy a dejar a Samuel, que ya ahí apareció con su, iba a decir algo horripilante, pero nada, con su cara ahí de doctor, director de preguntas. Hay varias preguntas en la parte del chat, así que dejo ahí a Samuel a cargo de eso. Solo quiero hacer una pequeña, por un tema técnico, no pasamos a AlphaChem y hacerle un reconocimiento. Vamos a ver si al final podemos hacer andar el video. Pero AlphaChem es uno de nuestros patrocinadores más importantes, así que nuestro reconocimiento para ellos. Bien, si ya está listo el video, creo que podría ser buen momento para pasarlo, ¿no? Gaby. Creo que estén listos para el video, yo creo que lo están pensando al final, Samuel, así que parte con las preguntas, por favor. Ok, perfecto, cualquier cosa me avisan por acá. Tenemos varias preguntas. Eduardo Limón te pregunta, buenas noches, ¿hay alguna diferencia representativa, significativa en el resultado entre tomar la glucemia con glucómetro de uso humano y el de uso veterinario? Sí, realmente la hay, porque los glucómetros de uso veterinario miden la glucemia de los eritrocitos. O sea, realmente hay diferencia, pues es una glucemia más exacta. Igual, como les digo, una diferencia de 10 a 15% no termina siendo significativa para un diagnóstico. Si puede tener un glucómetro de uso veterinario, sería ideal. Si no la tienen, van a diagnosticar insulinomas y diabéticos igual sin problema. Porque no hay un 50% de diferencia, es un 10 o un 15%. ¿Sí? Bien. Paola pregunta un poco fuera de tema, pero ¿cuáles son los valores de electrolitos en Addison? Los valores de electrolitos en Addison, más allá que hay un ratio, sí, yo no soy un gran fanático de los ratios, pero realmente lo que uno tiene que constatar en un paciente con Addison es la presencia de hiponatremia, de hipercaloremia y de hipocloremia, ¿sí? Todo eso constatado con unos niveles de cortisol post-ACTH menores a 2. Porque hay muchísimos pacientes, como la injuria renal aguda,
que puede generar hiponatremia e hipercalemia también, ¿sí? Los valores después ya dependen de referencia de cada laboratorio, ¿no? Hay niveles que toman potasio máximo como 5, otros 5.2. Eso ya depende de cada laboratorio. Perfecto. Carolina pregunta, ¿por qué se da el aumento de peso? El aumento de peso se da por dos factores, principalmente por la insulina, es una hormona anabólica que se encarga de hacer lipogénesis. Y recuerden que estos pacientes tienen una hormona contrarreguladora, que es la hormona de crecimiento, que también hace lipogénesis. Entonces, estos pacientes tienen la probabilidad que aumentan de peso tanto por la insulina como tanto por las hormonas contrarreguladoras, principalmente la hormona de crecimiento. Bien. Ángel pregunta, ¿cuántas tomas de glucosa en sangre debes de tomar y por cuánto tiempo para confirmar que un paciente tiene hiper o hipoglucemia? Generalmente para hiperglucemia, acá es un punto muy interesante, ¿no? Una glucemia en ayuno, por encima de 180 miligramos por decilitro, constataría una hiperglucemia generadora de diabetes. Pues si ustedes recuerdan, el umbral renal de la glucemia en un perro es de 180. Entonces, para que un perro genere signología de diabetes, poliuria, polipsia, polifagia y pérdida de peso, tiene que tener una glucemia mayor a 180. Entonces, una glucemia en ayuno mayor a 180 ya califica al paciente como paciente diabético. En el caso de un insulinoma, debería ser una glucemia por debajo de 60 junto con una insulina normal o elevada. ¿Cuántas muestras debo tomar? La realidad es que la ciencia y la evidencia dicen lo ideal sería 2. Muchas veces he tomado una y a veces he hecho cosas raras como tomar una glucemia de insulina por hora para constatarla, pero la realidad es que muchas veces con una sola muestra alcanza y si les quedan dudas, tomen 2. Ok. Giancarlo Jiménez te pregunta, ¿es válido guiarnos de entrada con un urianálisis? El urianálisis no va a aportar muchos datos, la realidad, porque el urianálisis en los insulinomas puede llegar a generar poliuria, polidipsia cuando actúa el cortisol con hormona contrarreguladora. Si no, realmente el urianálisis de un paciente con hipoglucemia, pero con insulinoma, no genera ningún signo. Es la realidad. Ok. José María pregunta, ¿estaría en los diferenciales de hipoglucemia el síndrome de Addison? Sí, totalmente. Recuerden que el cortisol es una hormona que actúa haciendo gluconeogénesis y glucogenólisis, así que sí, como bien lo nombré en la charla, está dentro del diferencial sin dudarlo, solo que está dentro de un rango etario diferente. Los insulinomas son pacientes adultos y los pacientes con Addison son pacientes jóvenes. Ok. Una porra por parte de Paris Emanuel. Dice que qué pedazo de crack eres. Yo coincido con parte de la declaración, que qué pedazo. Doc, un paciente con síndrome de Cushing, ¿podría enmascarar la presencia de insulinoma por el exceso de cortisol? El tema que sucede con los pacientes de Cushing no podría enmascararlo, porque los pacientes de Cushing tienden a la hiperglucemia. Lo que sí hay que tener cuidado es que hay muchos pacientes con neoplasia endocrina múltiple, con presencia de síndrome Cushing y con presencia de insulinoma. Ok, y complementa. En un caso se nos ha complicado pensar en el uso favorable o desfavorable de cortisol. Entonces, ¿qué recomienda? De cortisonas, ¿qué recomendarías? Realmente el diagnóstico, si comprendo bien la pregunta, ¿no? O sea, realmente los pacientes con cortisol tienden a la hiperinsulinemia y tienden a la hiperglucemia. Y la clínica es muy diferente, ¿sí? Como les repito, hay pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple, presencia de síndrome de Cushing o hipercortisolismo y presencia también de insulinoma. Pero ahí la clínica también les va a indagar. Un paciente con síndrome de Cushing jamás va a sufrir un síncope, a menos que tenga un macrotumor hipofisario, etcétera y demás. Por eso la clínica ahí es muy diferente. No creo que llegue a la confusión ahí, Doc. Bien. Alexa Soler te platica de un paciente con hipoglucemia de 40, insulina de 23, no se hace ningún tratamiento y una semana después toman la glicemia y está normal. Es que recuerden que el sistema endocrino es un sistema dinámico. La realidad es que esa glucemia con esa insulinemia, si estuvieron bien tomadas las muestras, sospecha todo de insulinoma. Pero tengan en cuenta que el sistema endocrino es súper dinámico. Lo van a ver en los feocromocitomas, lo van a ver en los hiperparatiroidismos. Un día el calcio está bien, un día el calcio está normal, un día el calcio está alto. O sea, no se pueden quedar en mediciones estáticas. El paciente requiere un control y más hay signos clínicos. No traten números y no traten pacientes. Bien. Eduardo pregunta, ¿ya hay disponible diazoxide en México? En Argentina tenemos, que es el Proglicem. En México no sé si está la misma marca. Voy seguido a México, me encanta México.
pero todavía no traté ningún insulinoma ni ningún insulinoma en México, pero en Argentina es Proglicem, así que en México yo calculo que debe estar. Es de medicina humana, no es de veterinaria, ¿eh? Pero eso habría que averiguar. En México, yo conozco un par, una de ellas hace tiempo no la veo, pero hay uno que se llama Iterdol, con H, Iterdol. Buenísimo el dato, Doc. Sí, buen sirve, dato. Sí sirve por ahí. Bien, y Javier te reclama, dice que en Argentina no consigue el desóxido. Bueno, después se lo consigo si quiere Javier, ¿no? se consigue. Carlos Alberto Valencia dice que se puede repetir los diferenciales. Los diferenciales, sí. Los diferenciales, primero hay que buscar los artefactos que tienen que ver con los glucómetros. Tienen que ver si ustedes mandan al laboratorio los tubos sin cloruro de sodio. Después tienen que ver con lo que son los déficits hormonales, que es el déficit de cortisol o el déficit de hormona de crecimiento, que no es algo tan común. Con la disfunción de las vías metabólicas, principalmente las alteraciones hepáticas, tanto la insuficiencia hepática como las derivaciones portosistémicas cuando llevan a un estadio de falta de irrigación hepática. Después se van a encontrar también, ¿sí?, con las neoplasias extrapancreáticas, ¿sí? Y también no se olviden del síndrome de Addison. Esas son las gran mayoría de diferencias. Después los pacientes sépticos y demás están, se los mostré, pero son muy diferentes a la clínica, es la realidad. Correcto. Ok, un comentario de María José, y lo estoy verificando y tiene razón. Dice que en la foto que subimos pusimos que la charla iba a ser a las 23 horas de Argentina y no, ¿verdad? ¿Eran las 22 allá? Sí, porque acá cambió justito el horario, es verdad que estuvo ese tiempo, porque cambió el horario. Antes había 3 horas de diferencia con México y ahora hay 2 horas. Se acaba de cambiar y por eso el error probablemente. Ofrecemos una disculpa y la segunda parte de su comentario, su pregunta es si esto va a quedar grabado. Sí queda grabado. Esto, esta clase, esta plática tan amena de Santiago, se va a repetir todo el día este domingo en el canal de Remevet y posteriormente se va a subir en la página de la VEX, ahí sí exclusivamente para miembros activos de la asociación. De vez en cuando, Remevet y alguno de nuestros patrocinadores, Alphakem, Hills o Maiko, proponen una repetición, pero por lo pronto, si no pudiste tomar la charla completa, José María, de entrada te ofrezco una disculpa por el error, se nos fueron las patas por el asunto del cambio de horario, pero este domingo, durante todo el día, me parece que de 10 de la mañana, 8 de la mañana, hasta 10 de la noche. Por ahí ahorita Remevet nos aclara. Es correcto, doctor. El domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche queda abierta la retransmisión. Gracias. ¿Qué razas de perros y gatos son más comunes los insulinomas? Realmente no, las razas, más allá de los reportes, depende mucho del país donde estén. Realmente lo que más vemos, lamentablemente, son los pitbull, los vemos muchísimos. Los labradores también los vemos muchísimos. En gatos hay escasos reportes, hay 10 casos, pero bueno, estaremos hablando justito de insulinoma en gatos en el Congreso de León, no quiero spoilearlos, donde les mostraremos un caso muy interesante, pero eso queda para después. Pero hay pocos casos reportados en gatos y la verdad que no hay preferencia de razas. Acá en Argentina lo que más vemos insulinomas es en pitbull, por lo menos les puedo hablar de mi experiencia. Pero varía de las razas que hay en distintos países, es la realidad. Ok. ¿Se podrían tomar muestras en la tarde o noche en donde las hormonas contrarreguladoras están teóricamente más bajas? Lo ideal sería tomar la muestra cuando el paciente esté en hipoglucemia. Por eso, haciéndolo en ayuno, uno logra hacer que el paciente entre en hipoglucemia y además hace que el paciente sintetice insulina. Por eso es el mejor momento para tomar una muestra, es el paciente ayunándolo y documentando una glucemia menor a 60 y en ese mismo momento tomar una muestra para insulina. Bien, también por ahí Mariela comenta que en Argentina le cuesta mucho trabajo conseguir el desoxido, entonces por ahí ya nos dejó Santiago su contacto. Si no, ahorita le voy a pedir que lo repita. Tiene un costo muy alto, pero sí, yo hace ya un mes que tratamos a este paciente, Luca, se consigue.
se consigue. Sí cuesta trabajo conseguirlo, porque no toda la farmacia lo tiene, tiene un costo alto, pero se consigue. Ahí tienen mi Instagram, cualquier cosita me mensajean, lo hablamos, no hay problema, pero sí se consigue. Y de manera legal, no hay problema. Si tenemos hipotiroidismo, insulina, más en vaso, hepatomegalia, ¿aún así se sugeriría la cirugía cuando tenemos una teniendo hipertensión? Ahí te va. Un canino macho, 11 años, aumento de peso progresivo de 12 a 21 kilogramos. ¿Te repito todo? No, ahí lo entendí. Primero todo, o sea, compensar al paciente. Lógicamente un paciente con hipotiroidismo no sería lo ideal que entre a una cirugía, más que nada porque conlleva un mayor riesgo anestésico, ¿sí? Más que nada por el retraso del metabolismo de las drogas. Algunos pacientes tienen una fracción de acortamiento un poquito más acortada, vale, a nivel cardíaco. Por eso lo ideal en ese paciente sería compensar el hipotiroidismo. Y con respecto a la metástasis hoy en día no es una limitante quirúrgica. Por eso van a ver que el concepto en inglés, en castellano, es muy difícil extrapolarlo, pero es debulking. O sea, la cirugía del insulinoma es sacar todo lo que se pueda. Si hay metástasis en vaso, hay que sacar el vaso. Si hay que hacer una lobectomía hepática, hay que sacarla, porque es la única manera de aumentar la sobrevida. Todo depende también de la conversación y de la decisión del tutor. Pero si hablamos de tiempo de supervivencia y calidad de vida, realmente la cirugía con terapia médica combinada está hoy en día, en 2022, es la terapia ideal. O sea, que sea un estadio 3 no indica que no se pueda operar, a menos que realmente sea un paciente no resecable. Si tenemos un lóbulo, el lóbulo hepático en medio, izquierdo y derecho, no vamos a sacar el hígado completo al paciente. Por eso, todo está dentro de un contexto de la realidad que podemos hacer con cada paciente, ¿no? Bien. ¿Se puede ofrecer alimento low fat? Sí, o sea, la realidad es que la ventaja que tienen las grasas en los pacientes es que muchas veces generan glucemia de manera tardía, lo mismo con las proteínas, como tienen que ir al hígado para hacer gluconeogénesis. Uno podría decir, sí, ¿cuál sería el alimento ideal para un paciente con insulinoma? Como les comentaba, los alimentos diabéticos son los ideales, los alimentos para perros jóvenes son los ideales, pero está estudiado que lo que juega más en rol es la frecuencia que la calidad de alimento. Es la realidad. Bien. Voy a escoger un par de preguntas más porque ya se nos viene el tiempo encima. Ya que el hipotiroidismo puede generar hipoglicemia, ¿este a su vez puede generar insulinoma? Realmente el hipotiroidismo está documentado como causa de hipoglicemia porque la hormona tiroidea actúa en el cotransporte que absorbe la glucosa a nivel intestinal. Pero realmente los pocos casos, por lo menos, que están documentados de hipotiroidismo se ven en hipotiroides congénitos. El hipotiroidismo adquirido muy difícilmente curse con hipoglucemia. Sí, lo mismo. Recuerden que hay una patología que se llama neoplasia endocrina múltiple, ¿sí? Que hay muchos subtipos, que en alguno de ellos está combinado el hipotiroidismo también. Por eso, cuando hayan patologías endocrinas múltiples, o sea, puede haber insulinoma junto con otras patologías, no que una provoque a otra, sino que estén en conjunto. ¿Sí? Ok. Mariana te presenta te preguntan de un caso que llegó por una convulsión. Se hacen glucemias y presenta 67, fósforo y amilasa bajas, se repiten las glucosas cada 4 horas y le da 98, 72, 73, 85, 92, 88. ¿Podría ser candidato a insulinoma? No, habría, yo creo, más allá que el fósforo bajo y el potasio bajo se pueden dar por un exceso de insulina, realmente habría que buscar otra causa, y es la realidad. O sea, un perro con insulinoma que convulsiona siempre tiene hipoglucemias muy marcadas, muy bajas, 20, 15, y no responden. Ahí yo buscaría otra causa, sin dudarla, de convulsión. Por lo menos de lo poco, de la lectura de ese de caso sin ver al paciente, ¿no? Bien. ¿Cómo regulas la glucemia en un paciente con Cushing? Es un poquito amplia la pregunta, porque los pacientes con Cushing generan diabetes, generan insulino resistencia, que tienden a generar una diabetes, soy catalogada a veces como diabetes tipo 3. Se regulan con insulina, igual que cualquier paciente diabético. La única diferencia es que no todos, pero algunos de los pacientes tenderán a necesitar una dosis un poco más altas por el efecto que ejerce el cortisol como insulino resistencia. Pero se regulan con un paciente diabético, ¿sí?
Muy bien. Se me perdió la última que te iba a decir. Muchas, muchas felicitaciones. Y estaban preguntando si el tratamiento con el con la cortisona más el dioxido se da cada 12 horas. Sí, cada 12 horas, exactamente. Sí, combinado. Siempre arranca con una dosis chica. El dioxido igual tiene mucha tolerancia. Por más, como les digo, hay estudios que reportan de 60 miligramos kilos, 40 miligramos kilos. Juega un papel ahí el costo, por el costo bastante alto. Por eso yo siempre recomiendo empezar con dosis chicas. Y como les digo, no intenten buscar un paciente con glucemias normales. Intenten buscar un paciente que tenga calidad de vida, que no tenga intolerancia al ejercicio, que no se desmaye, que no se deprima, porque nunca van a lograr glucemias normales en un paciente con insulinoma. Jamás. No se gasten, pues no lo van a hacer. Bien. Julieta te platica de un paciente que internaron con una crisis de adisonia, ¿no? Y tardó 4 días en regular las glucemias. Mantenía hipoglucemias aún con corticoides y suplementando de dextrosa. ¿Esto es normal? ¿No es normal que tarde tanto en regularse? No es normal. Sí, lo que hay que averiguar es que no haya otra causa de hipoglucemia. Muchos de los pacientes con Addison generan injuria renal aguda, terminan generando síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, habría que ver que ese paciente no haya habido otra complicación. Una de las características de los pacientes con Addison estables es la muy buena respuesta a la terapia. Responden enseguida y a dosis muy bajas de corticoides. A menos que sea un paciente, como repito, que ya tenga otra comorbilidad. Por ejemplo, una injuria renal aguda muy marcada, que por ahí sí lo lleva a una respuesta inflamatoria sistémica y la misma acción de las citoquinas y demás curse con esta hipoglucemia persistente, pero no es algo común. Perfecto. Ok, yo les tengo un par de anuncios, pero antes de pasarlo, quisiera ver si Remedé nos puede hacer favor de presentarnos el video de AlphaChem. Por favor, no se nos vayan. Queremos agradecer a AlphaChem, queremos despedir a Santiago y les tengo un par de anuncios sumamente cortos, se los prometo. ¿Quién anda por ahí? Gaby, ¿tenemos el video? Sí, doctor, ya lo vamos a poner. Gracias, Gaby, linda. Perfecto. Bueno, uno de los anuncios sí se escucha, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Uno de los anuncios es recordarles o presentarles, porque lo estamos lanzando este día. Incluso todavía no se abren las inscripciones, pero les pido que estén pendientes. 27 y 28 de septiembre en la ciudad de Guayaquil, en el lindo Ecuador. Vamos a tener el congreso anual, vamos a tener 2 días de arduo trabajo, más un día de taller. Vamos a tener al menos un recover y probablemente tengamos un taller de diálisis peritoneal como pre y post conferencia. Estén ustedes pendientes, va a estar muy, muy interesante y los invitamos, esperamos tenerlos por ahí. Por otro lado,
quiero invitarlos la próxima reunión que vamos a tener dentro de un mes. No se pierdan al doctor Londoño, nos va a hablar de los ABCs del paciente nefrocrítico. Por mi parte, nada más me resta despedir a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, como siempre, AlphaChem, Hills y Maiko. Por supuesto, el valioso el trabajo de Remedet. Ya saben que sin su arduo colaboración no habría manera de hacer esto. Y bueno, quedo muy agradecido y principalmente, bueno, con todos ustedes por asistir y con Santiago por regalarnos su tiempo, sus conocimientos. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu público. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Samuel, más allá de ser el presidente de la VEX, por dar esta oportunidad que la Sociedad de Cuidados Intensivos y Emergencias siga creciendo, y creo que la manera de crecer es a través del conocimiento. Así que agradecerte, así como le diste el espacio a varios, dármelo a mí, porque la ciencia crece a través del conocimiento y el conocimiento hay que transmitirlo. Así que gracias como a vos totalmente, Samuel, por darme lugar, o al doctor Luis Tello y bueno, a todos los integrantes de la VEX, a todos los asistentes por estar presentes a esta hora queriéndose seguir capacitando para la calidad sobrevida de los pacientes. Bueno, y a Remedet por la excelente organización de siempre, ¿no? A Dora, a Gaby, a Luis Fernando, a todo Remedet. Así que de mi parte, Samuel, muchísimas gracias por todo. Y bueno, Carlita seguir también. Sí, Carlita, ¿cómo olvidan a Carlita? Carlita, Dora, a todos. No me quiero olvidar de nadie. Así sí. Que agradecerle totalmente a todos. Y muchísimas gracias, Samuel, por este espacio y por este lugar y por seguir haciendo crecer la Sociedad de Cuidados Intensivos, que es necesario. Así que muchas gracias por todo. El espacio es tuyo cuando quieras. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Nos vemos en un mes. Hasta luego. Gracias.